I don't know. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos una vez más, bienvenidos a Mangolandia, bienvenidos al lado de LH. Che, tenemos un hermoso evento para hoy, ¿eh? tenemos un tremendo eventazo, Sevita Se jugando contra el amigo Uzi del clan Combi, del Combi Team. Así que tenemos pedazo de espectáculo para esta ocasión, para este domingo, para este domingo de Pascua, para este domingo de mierda, <laughs> para este fin de XXXXL. Tremendamente largo. Una semana entera de feriado tenemos, terrible. Bueno, estamos acá para ver este hermoso showmatch organizado por la gente del clan combi, del combi team. Así que. Ahí vamos para allá, eh. ¿Cómo va todo eso? ¿Cómo va todo por ahí? ¿Todo piorá? Espero que sí, che. Espero que la estén pasando lindo. Bienvenidos a los que van llegando. Tenemos por acá un mejor de 5. Veo 5, pero se juegan todas las, todas las partidas, ¿eh? Se juegan todas las partidas. Uzi contra el amigo Seba. Hay 100 dólares de premio. Organiza, <coughs> organiza el combi team. Así que acá estamos, che. Mapas. Van a ser Admin Map, Graveyards. Después tenemos Pilgrims, Arabia. African Read, Bets y Bypass. Altos mapitas, ¿eh? Mapitas variados. Juegan Seba del Clan Fox contra el amigo Uzi del Clan Combi. Están piqueando Civis. ¿Quién anda por ahí? Che, a ver, levante las garras. Levante la mano. Los quiero ver. Los quiero leer. ¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí en este momento? Che, los quiero leer. A ver, vayan dejando ahí su saludito. Abriendo esta transmisión. Tenemos ahí la encuesta. Para que puedan ir votando. Y bueno, che, domingo de AOE. Como no puede ser de otra manera. Tenemos chinos para Seba. Que baneó bohemios, armenios y cumanos. Tenemos para Uzi por el momento malayos y magiares. Se viene cuánto sabe de ley con Lucho, eh. Se viene cuánto sabe de Age con Lucho. Del clan ZZ. Así que atentos. En estos días tiene que estar saliendo. Bienvenido Nico, bienvenido Edgar, bienvenido Nico Lu, bienvenido Iván, bienvenido Agustín, bienvenida a la gente que va llegando a poquito por acá, Natán O Nathan, Nathan O Nathan, ¿cómo es el nombre? Alto nombre papu, ¿qué pegaste? Bueno, se va contra Uzi, dos grandísimos jugadores del Age of Empires. ¿En qué lo andarán, che? A ver. Vamos a ver la ladera, A ver en qué posición están cada uno de ellos. A donde veo una bandera de Uruguay me detengo. Seba, puesto 23 del mundo. 2K5 de Elo. Kingston 2K5. Y vamos a ver dónde está Uzi. Uzi. Uzi número 55 del mundo. 2K4. 2K4 Uzi. Que también ya grabamos cuentos ABLEX con Uzi. Así que estamos ahí. Pendientes para publicarlo. 2K5, casi 2K6 del Seba. 23 del Mundo. Todo está Luchito? Mirá, mirá la Perismuky, 2K7. Mirá la Perisma, 2K7. ¿Y dónde anda mi amigo Lucho? Por acá en la, en la tabla. A ver, está Dicker, 2K5. Lucho, 2K4. Banco de Leyenda, viva del age hispano. ¿Quién? ¿Se evita ¿O oh, Uzi? Sí. Bueno, che. Japo, Francos, Bengalíes. ¿Quién está puntero? 2K7 era, 2K7 Hart, 2711 para Mr. Show, 2K7 Vilés, 2K7 Barles, 2K6 Tato, Nikop séptimo del mundo, era noveno del mundo, con... bueno, noveno con la segunda cuenta, ¿no? Tiene dos cuentas en el top 10, era. Míralo vos, eh. Míralo vos. Viper 14, Prisma 15. Se están codeando con la élite los pibitos, eh. Por lo menos en la, en la ladder, lo que es el arranque, están ahí. Están ahí los pibes. Qué grande, ¿eh? Qué grande. Ayer hicimos las justas criollas. Lindo evento. Quedaron Biri, Escabe, Dicker y Luchito en la final. Una final tremenda entre Lucho y Dicker. Si no la vieron, vayan a verla. Muy interesante, ¿eh? Hay mucho leve la cana argentina. Incajapos, francos, bengalíes, dravico chinos y bizantinos para Seba. Bienvenido, Francis. ¿Todo bien? Arr, Francis Ginaro. Malayo, Magiar, Indostano, Italiano, Mayas, Gemérez. Por ahora para Uzi. Del Combi Team. Y falta el último pick. De Uzi. Y ya estaríamos. ¿Hay algún snipe? No, hay puro van, ¿no? Hay tres van por, por lado. Tres van por lado. Siete Civis para un play all five. Se juegan todas las partidas. Organiza el combi team. Que no, no veo que esté en vivo el combi, ¿eh? No veo que esté en vivo el combi, lo que me llama la atención. Bueno, ahí está el draft completo. Por parte del Cevita, que está en vivo, lo pueden ir a saludar. Tenemos entonces African Red Bets. African Ridbets, Bypass, Arabia, Pilgrims y Graveyard van a ser los mapas. Una variedad bastante interesante de mapitas. Así que vamos a ver qué onda por acá. Que se cuece. Lindo showmatch organizado por la gente de Combi Team. Están jugando en Biel contra Hart, un Arabia. Está Capoch jugando por el torneo de ivanenko contra Zabalero. alguien se le ocurrió alguna vez que podría ser un grave showmatch Zabalero contra Tatengue? Porque la verdad que es muy llamativo que haya dos jugadores argentinos que se llamen uno Sabalero y el otro Tatengue. Para el que no sepa, son dos equipos de fútbol, ¿no? Colón y Unión de Santa Fe. Estaría bueno que se enfrenten el Zabalero contra el Tatengue, ¿eh? Por, muro, por puro morro, aunque sea. Está jugando Slam contra Lucho, también mirá a Lucho, ¿eh? Qué manera de jugar Luchito, impresionante. Impresionante. En el día de la fecha también, Mem anunció Warlord 3. ¿Sabían eso? Warlord 3. Se viene un nuevo torneo en mayo. Así que. Otro torneo Tier S para el año. Un año bueno para el age, ¿eh? Va a ser un año bueno para el age. Todavía no se anuncia la Red Bull. Pero. Un año bastante intenso de Jof Empire. ¿Y el chat? Nada. El chat no dice nada. Está es tranca, tranca. Tranca, tranca el chat hoy, ¿eh? Ya abrí como 10 puertas para charlar de temas distintos y no prende ninguno. Están llegando todavía, están confiadas acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo los tiene el domingo de Pascua? El domingo de Pascua de la Resurrección. ¿Cómo los tiene, che? Vamos a ver. Seba contra Uzi. Estoy preparando la cena. Buenos días, Manco y Mancomunidad, qué tremendo torneo ayer. Bueno, me alegro que te haya gustado, Nico querido. Estoy preparando la cena tan temprano, che, vos sos de los míos, de los que se levantan temprano para inaugurar mañana. Bueno, no, en realidad mañana yo no trabajo, ¿qué estoy diciendo? Yo mañana no trabajo. Hay 20 dólares por cada partida, por cada partida ganada para cada uno de los players. Las partes de ayer están durísimas. Muy lindo o salió el evento de ayer, ¿eh? la verdad, estoy contento, estoy conforme. Vendrán, se vienen más cositas, ¿eh? así que síganme. Vamos a seguir haciendo cosas. Ya está hosteada la sala por acá. Ya están hosteadas las salitas por acá y vamos a ver se va contra el amigo Uzi, gran amigo Uzi. Vamos a grabar con Uzi. Ya grabamos, de hecho, eh, cuánto sabe Leish con Uzi. Ahora en estos días sale el de Lucho y y la semana que viene o la otra sale el de Uzi. El cuánto sabe el Age. Además, voy a estar participando de un evento que hace Nunes Knight. Eh, unas Olimpiadas de Streamers. En la que vamos a estar jugando todas las semanas distintos juegos. Y cada, cada semana se eliminan dos jugadores. Voy a participar con Nunes Knight de eso. Eso va a ser el miércoles su primer capítulo. Y este miércoles vamos a jugar al Tiny Toons Sports. El All Stars de los Tiny Toons de Sega. Y el Mortal Kombat Ultimate. Así que tengo que practicar, che. Tengo que practicar aunque sea jugar un par de partidas de, de, de cada uno de los juegos como para no ir a dar vergüenza, no vaya a hacer cosa que me eliminen. Felices Pascua, gracias igualmente. Igualmente. Vamos a ver qué pasa, che. ¿Sará UCI a nivel para competir la Seba? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Está bueno que el combi haga estos showmatch para. para. Para eh, promover a sus jugadores y hacerlos competir contra los mejores. Mortal Kombat, un tema, jugarlo bien. No, yo no lo quiero jugar bien. Me conformo con, no, con que no me eliminen. Se hace todos los miércoles del mes. Eh, del mes que va a empezar ahora. Y todos los miércoles se eliminan dos jugadores. Espero no quedarme afuera en la primera semana, ¿no? Con superar por lo menos la primera vez, voy a estar bien. Además, el jueguito de Tiny Toons lo jugué un montonazo. Es el Tiny Toons ese que es de deporte, ¿viste? De SEGA. Ese es. Y no quiero perder ahí. A ver si se los puedo mostrar el juego. Es el All Stars, creo que se llama. All Star Tiny Toons. El de fútbol se va a jugar. All Stars Tiny. Tiny Toons. Ese juego vamos a jugar. Y el Mortal Kombat 3 Ultimate. Que el Mortal Kombat ya es otro cantar, ¿no? Es un poquito más complicado. Dónde vamos a poder ver eso? Voy a ver si lo puedo transmitir mi pop, lo voy a hacer. Si lo puedo transmitir, lo voy a hacer, porque voy a estar ahí jugando. Eh, y si no puedo transmitir mi pop, lo pueden ver en el canal de Nunia Knight. Mira, este es el juego que vamos a jugar de, de Fullito, del Tiny Toon. Yo lo jugué bastante este en una época en la PC, pero hoy lo hoy lo quise probar y me pareció una tortura absoluta, eh. Así que. Voy a ver si con el joystick es un poquito más fácil. Aprender el Fatality Oro. Y bueno, también tengo que jugar un poquito al, al Mortal Kombat, obviamente. Mortal Kombat Ultimate 3. Ese es el que vamos a jugar. Así que bueno, che. Aprender el Fatality Oro. Vamos a ver si agarro un, un personaje y me aprendo por lo menos dos movimientos, tres movimientos. A cubrirme y hacer dos poderes. Con eso voy a andar bien, me parece. Aguanten, no sybot y arriba debajo abajo nomás, dice. ¿Dónde vamos a poder ver eso? Bueno, igual no. No prometo dar lo, lo mejor de mí, no, no sé cómo va a salir eso. Pero me han invitado a jugar Olimpiadas de streamers. Olimpiada Gamer, organizada por Nunia Knight. y voy a estar ahí representando al lado B. Cubrite, agachate y tirar patadas. Sí, totalmente. Eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que voy a hacer. Y si me puedo aprender, hay un convito también. Tengo acá el joystick. Tengo acá el, el red dragon listo. Así que le vamos a dar masa. Le faltan las gomitas porque mi hijo se las sacó. <laughs> ¿Ven? Tener hijos, descripción gráfica. Este joystick tan bonito que ven acá, le faltan las gomitas a los, a los pads. Porque a mi hijo le pareció que era, era re divertido jugar con esas gomitas y andar a saber dónde están, ¿no? Probablemente adentro de la guitarra o en algún lugar. En algún lugar recóndito que, que yo no he encontrado todavía. No, no es un joystick de SEGA. No. Ojalá fuera un joystick de Sega. Estaría bueno, eh. Estaría bueno poder conseguir un joystick de Sega USB para jugar a los jueguitos de Sega. En este caso voy a tener que arreglármela con este. Pero mientras que tenga cuatro flechitas y tres botones, creo que va a andar o no. Debería poder andar. Ya voy a ver si puedo configurar bien el. el. el ¿cómo se llama? el emulador. Tu hijo te coachea. No veo la hora de jugar al SEGA con mi hijo. Esa es una de las cosas que me ilusiona de tener un hijo que, que está en crecimiento. Porque va... vos sabés todos los juegos que le voy a poder enseñar. ¿Vos sabés todos los juegos que vamos a poder jugar? O sea, básicamente vamos a agarrar. Vamos a estar jugando a juegos de Sega, después juegos de Play, después juegos de Play 2. <coughs> le tengo que enseñar a jugar al P6. Obviamente vamos a jugar a juegos modernos también. Le tengo que enseñar a jugar al Age, sin ir más lejos. Entonces hay un montón de jueguitos que puedo compartir con mi hijo. <coughs> y de a poquito los vamos a ir ahí. Compartiendo. El juego de los Picapiera para Sega, el juego de, de Tiny Toons, todo eso. Bueno, arranca un arranca, che. Se viene la primera partida, Si sí, Ya arrancó. Graveyard es el mapa inicial de este show match. Graveyard o Graveyard, que significa tumbas, tumbas de la gloria. Se viene la primera partida de este show match entre Seba y Uzi, Uzi y Seba. Team Combi contra Team Fox. La gente por ahora ha votado que gana Seba. Hay 20 dólares por uno. cada partida ganada. Se juegan las 5. 100 dólares de premio. Y vamos a ver la primera partida, Che. Bienvenido, Chelito. Bienvenido, Nicasio. Bienvenido, Caesar. Bienvenido, Nicolú. Bienvenido, Francis. Bienvenido, Agustín. Bienvenido, Iván Ortega. Nathan Base. Y toda la gente que va llegando por acá. Gracias por estar, Che. Gracias por estar. Se viene la primera partida. Hola banquete qué pancito se va a comer el buen Uzi siempre acá. No seas malo. No seas malo que UCI es bueno. No seas malo que UCI es bueno, eh. Es buen jugador, Uzi. No me lo subestimen al el por favor se los pido. Bueno, se viene la primer partidita de la jornada. Se viene el Grape Shards. <laughs> Ayer metimos 7 horitas de directo, eh. 7 horitas de directo, metimos ayer, nada más y nada menos. Y hoy venimos por acá también. Vamos a sacar el logo este, Tuki. Ya ha pasado, las justas criollas ya han pasado. Y vamos a poner el marcador en condiciones. Tenemos que poner acá: Play all five. Show match. <coughs> Show match combi. Y listo. Y vamos para allá. Bueno. Uh, mirá. Mirá esa, esa iglesia antigua en ruinas. Qué lindo. Qué lindo. Bueno. El mapa se llama Tumbas. Tu amor, ver una herida porque todo lo que te hace bien, siempre te hace mal. Tenemos tumbas por acá. Cadáveres por todos lados. Tenemos edificios en ruinas. Reliquias. Bienvenido, jefe reinal. Ora, cara de ameba. Ni un día franco me diste el fin de largo. <laughs> Estoy cansado, jefe. Va cazando el chanchito por acá el Cevita. Sebita juega con los francos. Tenemos al amigo del clan Combi, el amigo Uzi, que usa a los magiares. Así que bueno, che, acá juegan con francos y nosotros no tuvimos ni un solo franco, ¿eh? Ni un solo franco. Tuvimos esta semana laburando a full, trayendo Age of Empire para todos. ¿Qué iba a hacer yo? Iba a hacer algo. Le voy a poner las banderitas a los pibes, ¿les parece? ¿Les gusta? Ponemos banderitas para los chicos, así le, le, le agregamos un poquito más de... Flag. Flag de México. México por acá. Tuki. Y ponemos la flag de Uruguay. Listo. Tuki. Perfecto. A ver de qué va este mapa, che. A ver de qué se trata este. Grave shards. Grave shards. Vamos a cerrar un poquito de pestaña porque me está, la, la RAM me está diciendo también. Estoy cansado, jefe, también. También estoy cansado. A ver. Mapita. De Seba. Ah, hay una banda de reliquias, ¿eh? Hay, una, hay un montonazo de reliquias. Hay un montonazo de reliquias en el mapa este, ¿eh? Hay como 11, 12 reliquias. Bueno, tenemos por aquí unas tumbas en las que hay un poco de oro. Hay alguna que otra relic por ahí, edificios en ruinas. Hay varios de estos espacios. Madera dispersa por ahí. Es como una arabia, pero con cositas, ¿no? Es una Arabia, pero con, con detalles. Coinciden. Banca en chat. Mirá el, el, la iglesia fortificada en ruinas. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo detalle. Hermoso. Bueno, tenemos ya el avance de la edad feudal por parte de ambos. Va a llegar un ratito antes Seba. Seba jugando con Francos. Tenemos a UCE jugando con Malíes. Doble campamento maderero para el jugador de México. Para el amigo del clan combi. De la combi. Subite a la combi. Dice el eslogan. Tenemos un lobo feroz por acá. A ver, espero que no tenga mucho HP. ¿No será como una especie de orlo? No, no es una especie de orlo. Acá tenemos un Partenón en partes, ¿no? Pareciera eso. Perfecto. Un minuto para el avance a la edad feudal. Una pequeña mina de oro para el amigo Seba y otra mina más para adelante. Están como pequeñas las minas de oro, dispersas por ahí por el mapa, al igual que la piedra. Ya coloca su cuartel. Obviamente van a jugar Scout ambos. Por el tipo de civilización que tienen, pareciera ser que es lo más propicio. Hola, Axolot, ¿todo bien? ¿Es verdad que estás en 1900 de Elo vos, Axolot, querido? ¿Es verdad que estás 19 más más? Escuché por ahí eso. ¿Es cierto? Se me Mirá, se me, pone, se me congela la cámara de, de haber escuchado eso. Y haber escuchado ese rumor. Ahí estamos, perfecto. Perfecto. Me tengo que comprar una cámara web. Así dejo de renegar con esto. Depende el día, ¿eh? depende, depende de qué tan fumado esté, ¿no? <laughs> el partenón en partes. Uf, dice por acá. Hola, maquete, saludos. ¿Qué hace? Guajolote. Bueno, ahora grande para el amigo Absolut. Te crucé el otro día en el chat de un de cierto programa de Blender. Y te... Que justo nombraron a Leish y te vi... Te, leí eso y dije... ¿Este o está chamullando o está repicante Pero bueno, tenemos por acá ya hablando de picante. Uzi se va para adelante con un... Lancero y el Scout. Mientras que por su parte el Cevita ya saca para adelante un segundo Scout. Magiar obviamente tiene Uzi. Está intermitente el internet hoy, eh. El internet está intermitente... Así que si me ven congelado ya saben, ya saben lo que pasa. El Franco tiene más HP en sus Scouts y obviamente el Magiar tiene el más uno gratis y automáticamente... Lancero contra lancero por aquí. Like. Dejo el like, Manco, y me voy a... Dejo like, Manco, me voy a avisar un rato. Sigo a rebord desde caricias significativas hace como 5 años por acá. ¡Oh, my God! <laughs> Qué grande, bueno, se va luriando por acá Se va guareando por aquí Se va guareando Uzi por delante, por detrás Por el costado, por arriba y por abajo Ya va para adelante con sus scouts Por aquí el amigo Seba, a ver si se mete Se va, se mete, no Uzi se evita por ahí, con su wall Que entre, se evita Por acá se gualea Uzi Uzi se gualeó Si pudiera pegar una volteada a Dorni sería feliz de... no, Bueno, 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 ahí estamos Arriba las palmas Arriba de las palmas. Por aquí se va con sus scouts para su base. Se repliega Seba. Seba que tiene scout con en este momento 54 puntos de HP. Contra 45 los scouts de su rival. Pero pegan más. Lo toman sin soda y pegan más porque son magiares. Seba todavía no se ha aliado. Uzi sí. Entonces Uzi podría estar un poquito más tranquilo. Seba se repliega. Junta a los piqueros. Que son lanceros en realidad. Collera por el momento. Collera para Uzi. Collerita para Usi. que es magiar. Obviamente el Franco lo tiene bonificado a eso. A ver, che, la camarita web, la puta madre. Ahora sí. Ahora sí. Me perdí toda la pelea. Por volver con la cámara. Por acá le van a cerrar el ejército. Se va a Uzi. Uzi toma la pelea. Porque no le queda más opción. Está. Tomó la pelea. Tomó la pelea por acá. Se escapa rápidamente. Empieza a juntar. Oro se va. Tiene un establo. Se va volviendo por el frente. Está abierto por los costados. Uzi hizo una wall en modo caracolcito. Redondita. Y ya se queda ahí tranquilo. Jugando con los magiares. El mexicano. Gran jugador de México, eh, Uzi. Uzi debe estar ahora en el top 3 de jugadores mexicanos tranquilamente. Kingston, Uzi y me parece que Lobo de la Nieve. Deben ser los 3 jugadores mexicanos más picantes del momento. Hacha de doble filo para Seba. Tardía el hacha. Tardía la chita de Seba. Vamos a ver qué pasa. Acomodando un poco la Eco por aquí. Está bastante cerca en cuanto a los recursos. Uzi parece la edad de los Castillos. Eh. Lo veo bastante mejor en cuanto a ese... En ese sentido. Ya está juntando oro desde temprano. Tiene poca granja, es verdad. Tiene bastante poca granja por acá, Uzi. Pero estamos bien, estamos activos. Estamos activos, chat. ¿Todo bien? Me avisan si se ve bien, si se escucha bien, si la cámara está fluyendo y todas esas cosas. Gracias a la gente que va llegando. Les doy la bienvenida. Estamos viendo este show showmatch organizado por la gente del clan Combi. Del Combi Team. va... Seba, Sebastián 2002. El uruguayo. Contra Uzi, el mexicano. Ándale, ándale bo! Ándale, bo! Tenemos por acá ya gualeando un poquito, Uzi. Por aquí, por allá, por arriba, por abajo. Que no entra absolutamente nada. 500 de comida tiene ya. Cerquita de ir a la edad de los castillos. Lanceritos que persiguen por aquí al amigo Uzi. Que sacó un poquito menos de army, ¿eh? Sacó menos ejército que Seba. La cámara está congelada. Uh, me tiene las bolas llenas la cámara. Se escucha borroso. <laughs> Te estoy viendo bajo, ¿no? Te estoy viendo bajo y te estoy escuchando borroso. Doble galería quiero arco. ¿Va a ser un cambio arqueros? Va a ser un cambio arqueros, quizá arqueros a caballo. Es que la cámara la tengo conectada vía Wi-Fi y se ve que el Wi-Fi está intermitente. Se ve que el Wi-Fi está un poquito intermitente, por eso cada vez que hay un micro corte de Wi-Fi, Tuki la cámara se me congela y tengo que volver a la aplicación de la cámara, abrirla. Hola, ahí está, un saludo de vuelta, perfecto. Tengo que cambiar a la cosa y cosas. Me tengo que comprar una cámara web. Se me rompió la cámara web y nunca más me voy a comprar una nueva. Pero bueno, ahí estamos, che. Se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede. Tenemos ya a ambos jugadores avanzando a la edad de a ver, un minutito antes el amigo. Uzi que está preparando el cambio de arqueros a caballo, eh. Arqueros a caballo del Magier es una buena idea. Minería aurífera para él. Mete ya la mejora de Fletching. Se va para adelante, Seba. Con un par de scouts y un par de lanceritos que le pegan a la casa para ver si pueden entrar. se Seba mete segundo establo. Debería. En cualquier momento debería meter segundo establo. Pero por ahora va forzando alguna wall extra. Y ahora debe estar carita. Sí. Debe estar carita. Carita y no ruborizada. Si la conectas por cable no será mejor. Es un cero, amigo. Es un celular. Es un celular y por eso lo conecto vía Wi-Fi. No sé si está la posibilidad de conectarla por Bluetooth, no lo he probado realmente. Acá le encontré un aldeano que salió sin moler al aldeano para poder guarear. La cámara se congela cuando haces una pose rara. <laughs> sí, ¿no? Encima quedo en las peores posiciones. Bueno, le voy a sacar a la cámara si no me distraigo más. Ahora en un ratito la pongo de vuelta. Así no nos distrae mucho, porque la idea es castigar la partida. Bueno, Mario Valle se hizo el, el streamer más famoso de la sin poner la cara durante años. ¿Qué le va a molestar que yo castee una serie hoy sin cámara, no? No se pierde nada tampoco. No soy solo una, una cara bonita. Por eso el celu se puede ir por cable según la app, me imagino. No, Cherito, no tenemos tanta suerte, dice por acá. Tenemos entonces ya por acá a Uzi en la Edad de los Castillos. Seba también. Está patrullando con un par de scouts que no pegan, se dedican a patrolear. Y patrolear, acá no estamos. Estamos para traerles Age of Empires. Se va para adelante con un grupo de arqueros a caballo. Sea que se adelantan, ceros que se abalanzan. Ahí estamos. Para adelante Uzi, 38 aldeanos para él, 40 para Seba. Seba tiene una linda cantidad de Scout. Y Scout el oso, por eso se repliega. Va buscando el respaldo de sus catés. Catés que se van a concatenar. Y por acá los aldeanos que van eh, asentándose en el TC. Para ver si lo pueden emplazar. Tenemos ahí los arqueros a caballo que se van para adelante. Disparan, pegan, matan. Por ahora no matan. Pero van para adelante. Eh. Tomando cartas en el asunto. Adelantándose para primerear en los ataques. Está el amigo Uzi. Ganadería para Seba. Mejora en caballería ligera. Y también mete la carretilla. Monasterio bueno, defensivo para el amigo Uzi. Que tiene la universidad ya full agresividad balística para él Uzi busca la agresividad apuesta a su ofensiva ahí le intenta snipear el monje lo consigue pero se está dejando pegar mucho eh. se está dejando pegar unos buenos chirros acá no te dejes pegar por favor Uzi no seas ilusi ahí estamos le mata un alianito perfecto le mata un alianito lo obliga a replegarse al uruguayo a ver a ver le puede buscar ahí la madera. Está bien guareado, Seba, eh. Está bien guareado. Ya tiene taller de maquinaria de asedio defensivo. Tiene tres centros urbanos. A ver cómo andan lo da para esto. ¿Tuvo aquí? Caer al diano con el hacha en la mano. Caer otro al también. Cuidado con los arqueros a caballo. Agresivísimo Uzi, eh. Para que los que subestimaban a Uzi... Se plantó... A cara de perro. Tenemos ya por ahí un escorpión defensivo para el amigo Seba, que tiene 43 aldeanos. Uzi gastó la madera en 3 galerías de tiro con arco. Universidad está jugando full agresivo. Mientras que Seba, Seba apuesta por una estrategia un poquito más replegada. Levanta 3 centros urbanos, se pone a bumear, se pone a defenderse con escorpiones. Escorpión es una buena, una muy buena unidad para pelear contra arquero a caballo tenemos monasterio de defensivo para, para Uzi también por las dudas ligeras que van dando vuelta por ahí seguramente empezarán a disputar las reliquias que son un montón eh las reliquias son importantísimas en este mapa porque abundan abundan las relix le vuelve por acá con los arqueros a caballo intentar raidar la madera Tuki se lleva algo se lleva algo no se lleva nada sí se lleva se lleva premio se lleva de premio dos aldeanos. buenos raideos por parte de Uzi que está jugando verdaderamente agresivo A ver cómo lo hace Usiel. Le quiere romper la emparizada para meterse. Espera un escorpinazo por acá. Disparando arpones. Hay un par de ligeras y un par de monjes también. Hola papá, hace rato no te veo en directo. Bienvenido, cabelor, todo bien. Gracias por estar, che. Gracias por estar. Te mando un abrazo gigante. Y te deseo unas felices Pascuas. Felices Pascuas para todos los creyentes. Felices Pascuas para todos los no creyentes, porque si hay algo que hemos aprendido es que vos puede ser todo lo ateo o agnóstico que vos quieras, pero Dios te ha dado dos feriados, Navidad y Pascua. ¿Cuántos feriados te dio ser eh, ateo? Ninguno, así que disfrutar las Pascuas, no romper huevos, deja que la gente disfrute, deja que la gente coma huevos de chocolate, que, que haga todas esas cosas que le gusta a la gente para ser feliz. Yo soy igual de no creyente que vos, pero la Pascua me encanta, eh. Me encanta la Pascua, Navidad, todas las festividades. Aguante Jesús. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Arqueros a caballo por aquí. Arqueros a caballo por aquí que se van adelantando por parte del amigo Uzi, 55 dianos para él, 61 dianos para Seba. Seba no tiene ganas de pelearse, eh. Soy ateo y comparto, me parece muy bien, amigo. Me parece muy bien, aguante Jesús. Me hice creyente de Jesús. Por el... No puedo discutir contra esa argumentación. Pero por supuesto. Aguante Navidad. Aguante festejar la Navidad. ¿Qué carajo importa si crees o no crees? Por acá puede agarrar una reliquia más el amigo Uzi. Tenemos una reliquia por lado. El único día como que como pescado es por Jesús. Por acá. Bueno, igual tampoco. Yo no, no entro en esa de no comer carne y todo eso. Pero respeto. Respeto. Yo no tengo drama en comerme un, un asado en Pascua. Si se presenta la ocasión. 30 unidades militares para Uzi, 15 unidades militares para Seba. Seba tiene 71 aldeanos y Uzi 56. Claramente está muy evidente la la, la postura de, de uno y el otro, ¿no? Es muy distinto, es muy diferente y se nota. Cinco escorpiones por aquí por parte del amigo Seba. Ojo porque va a tener que sacar algo contra el escorpión inevitablemente Uzi, ¿eh? Uzi está más haciendo una buena cantidad de arquero a caballo, pero Arquero a caballo contra escorpión nunca es una buena opción. Coloca por aquí un tercer centro urbano, el mexicano, que ya tiene tres, va al tercero, mientras que los monjes se van ahí aprovechando de la situación para ir recolectando reliquias, llevándolas para su propia catedral, para su propia capilla. Por aquí va colocando un nuevo establo, era aldeano de Fox del Cevita. Por aquí se va colocando rápidamente un taller de maquinaria de asedio, obviamente para poder sacar un par de catapultas que le hagan a contra a los escorpiones. Casi, casi la piedra suficiente para un castillo tiene en este momento Uzi. Vamos a ver cómo lo usa. Vamos a ver dónde lo emplaza. Tenemos por aquí ya aldeanos de Seba que empiezan a coger piedra. Un establo, dos establos, tres establos, cuatro establos para Seba. Seba quiere aprovechar la economía que está dándole forma. Para ir y sacarle provecho. Y por este costadito viene rápidamente Uzi a flanquear. A flanquear al flanco. Veremos cómo lo hace. Se le mete, se le mete por aquí. Se le mete por allá. Se va a tirar un par de quick walls. Igual se le va a meter Uzi. A ver. Bueno. Prácticamente anuló por completo el avance. Pero, pero, pero. Se viene el castillo en el medio del mapa. En el medio un castillo, escorpiones por aquí, escorpiones por allá, más dos de defensa para la caballería de Uzi. Tenemos tres reliquias para Uzi. Tenemos solamente una para Seba. A ver, Seba. Seba se va replegando con los escorpiones para pegarle a los CA. Un monje por ahí que tira algún que otro bulo a la pasada. Manganas. Manganas para Uzi. Castillo para Seba. Seba, avanza. Avanza con los catés. No se dio cuenta, Uzi, acá, eh. No se dio cuenta. Bueno, debería subir primero el castillo de Seba, aunque no sé, eh. aunque tengo mis dudas. Tengo mis dudas, llegan los escorpiones, tengo sospechas. Las catapultas. Excelente, planchazo de, de Uzi, perfecto. Perfecto, le mató tres escorpiones, sube primero el castillo de Seba. Ay, cómo se le complicó la partida de un momento al otro, Uzi, por favor. Por favor, lo sube o no lo sube. Sube el castillo, sube el castillo, ahí está. Sube el castillo, ahí está. Nueve unidades militares para el amigo Seba, nada más. 32 unidades militares para Uzi. Para Uzi que está us usando y abusando de sus arqueros a caballo magiar. Ahí estamos. Castillito contra castillito. ¿Será que preparan algún petardo? No, por ahora está juntando eh, arietes para petarlo. Y por acá se le mete... Se lo mete, se le mete por el costadito. Para raidear con los arqueros a caballo. Va matando una buena cantidad de aldeanos. 15, 17, 18 a 8 el KD económico. 18, 21. Buen ataque de UCI, eh. Lindo ataque. Está jugando bien, UCI. Está jugando lindo. Acumula arietes por acá. Y continúa con Ocea. A ver si se le puede meter. A ver, Seba tiene que ir ganando un poco de terreno. esplayándose. Uzi está trayendo una cuarta reliquia. Fíjate cómo me crea lo sea desde arriba de la colina. Desde arriba de la colina, le pega por aquí, le pega por allá, se mete a la base. ¿Ya estamos cerca de los 20k en el canal? Creo que estamos cerca de los 19k. ¿O ya estamos, o ya pasamos los 19k? ¿Alguien me pasa ese dato? ¿Cuántos suscriptores tenemos en el lado B? En esta mancomunidad. Bueno, pega y corre, pega y corre, se trepa para la colina, va buscando el raideo. Imparable Uzi, el imparable Uzi, está como loco el mexicano, eh. Está como loco el mexicano. Por acá, mucho aldeano inactivo por parte de Seba. Y sigue peleando, y sigue pegando, y sigue corriendo, y sigue buscando. Pega y se mueve. Pega y se mueve. 20.000 bandados. <laughs> 20.000 bandados, ¿sí? No, no tengo ninguna duda, ¿eh? No tengo pruebas, pero tampoco dudas. A ver, se le mete por aquí. Un aldeano menos, otro aldeano menos, y otro aldeano menos. Y dale que va, y sigue el baile. Siga al baile, siga al baile. 76 alianos para... Bueno, pasa que Seba tiene mucho dinero más, ¿eh? El problema que tiene Uzi es que Seba, aún habiendo perdido casi 30 alianos, tiene más de 30 aldeanos que su rival. Ese es el problema de Uzi. Uzi tiene que reventarlo directamente a Seba para poder plantarse bien en la partida. Acá mandó los arietes medio solos. No me gustó el movimiento. No me gustó el movimiento. No, no tuvo con qué defender esos arietes. Que van a perder, van a morir. Y acá en la base de, de Seba, por más que le ha hecho mucho daño, perdió el push. Ha perdido el push. Lo que nos da como resultado un Uzi con 20 aldeanos menos, sin ejército. Tenemos a Seba avanzando en la de Imperial. Bienvenido, Conzi. Si... Acabo de jugar un Empire Wars contra Tomás de la Ricard. <laughs> hay gente Hay gente muy creativa en la comunidad de Leche. ¿eh? Gente creativa. Otra vez avanza Uzi, no se da por vencido. Uzi está completamente jugado a dar el golpe final en la edad de los castillos. El problema que se va a encontrar es que lamentablemente ya está avanzando la edad imperial eh, Seba. Lamentablemente para él, ¿no? Lamentablemente para Uzi. Un petardo. Un petardito que le explota contra el ariete. Bueno, no ha sido el, la más digna de sus labores. Pero por lo menos ha servido. Por aquí le raidea otro alienito más que cae. Ahora le intenta por ahí, desde atrás del establo, pegar al escorpión. Lo mata o no lo mata el escorpión. Lo repara con aldeana. Le convierte por aquí uno de los arqueros a caballo. Que Castillo cae primero. Recién me despierto para ver el stream cómo andan esas partidas. Bienvenido Andrés a Enima, todo bien. Todo tranca. Por aquí Ariete contra Ariete. Cae el castillo de Seba. Seba, va, se a va. la edad imperial 53. Segundo, lo separan de dicho avance. Tiene 114 odianos contra 88 de el amigo Uzi, que también recibió un par de raideos por acá. Vamos a ver qué pretende hacer Uzi y cómo lo hace sacando usar magiar. Qué linda unidad esta, eh, mira. Qué linda unidad el Uso magiar, me encanta. Me encanta. Continúa, estira un poco el la edad de los castillos para seguir jugando agresivo, eh. Si hay algo que no le podemos recriminar a Uzi es la agresividad que ha planteado, que ha demostrado, que ha mantenido a lo largo de toda la partida. Mejora además 4 de defensa para la caballería del Franco, para la caballería del Uruguayo, que se va expandiendo hacia el lado derecho de su base, hacia las tumbas, hacia donde están las tumbas de la gloria, hacia donde están las minas de oro extra. Sigue mi criando por acá, Uzi pega y corre, pega y corre, hace el típico viejo y querido hit and run. Por aquí colocando otro TC. Otro centro urbano más. Es el cuarto. Y algún que otro raideo esporádico por parte del uruguayo. Pero no se ve mal el Seba, o sí. No, no lo veo mal. Para mí Sebao no está mal. Para mí me parece que si Uzi... Sigue un rato más en la edad de los castillos... Eh, podría llegar a, a perder. Podría llegar a perder la partida porque... Por peso propio el Franco se potencia. Eh, y el tema es que también Uzi está en la disyuntiva... De que si deja de sacar armi lo pasan por arriba. Entonces... Es difícil. Nada, mejor que ver un café con pan y palta. Que lo disfrute, dice por acá. Bueno, lindo. Lindo plan, eh. Lindo plan. Ahí, cafecito. Con, pan, con una... Avocado toast, ¿no? Avocado toast y café de especialidad. En un bar... En un café de Palermo. Por acá raideando. Raideando con lo sea. Sigue, continúa, continúa con agresividad. El amigo Uzi. Uzi es un tremendo loco, eh. Está loco, loco, loco. Colocando más cuarteles. Porque ahora quiere mixear con piqueros. Pero me parece que no le va a dar el tiempo, eh. No le va a dar el tiempo. Raidea Seba con caballeros. Caballero, caballero. Se va para adelante con caballeros del Franco. Acá le quiere hacer una encerrona loca. A ver si la puede hacer. Fíjate como el uso magiar también colabora en esa labor. 41 unidades militares para el amigo y 31 para Seba. 94 aldeanos para UCI, 118 para Seba. Metiendo por ahí la mejora de más. La mejora definitiva de ataque para la caballería. Bienvenido al canal querido Alexander Iturrieta. Tomando 11. Tomando 11. Acá le va a raidear otra parte. Otra parte en la que hay aldeanos juntando piedra. ¿Pasa de largo no? Divide el ejército. Un poquito para acá, un poquito para allá. Toma vos, toma vos también. Está perpetuado en la edad de los castillos Uzi. No tiene manera de subir a la edad imperial. No tiene manera de subir a la edad imperial. Lo raidean por arriba, por abajo, por el centro, por adentro. Le van a poner un castillo en el medio de la trompa. Bueno, estuvo bien el intento de Uzi. Estuvo bien el intento de Uzi. Pero se va con francos es garantía de confianza. A ver. 68 al día no nada más. Está 90 pop contra 162. No hay manera de que Gus vuelva a la partida, jeje. GG. Esto es GG. Partidita para Seba, 1 a 0 el marcador en este Graveshars, en este Graveshars. Hola, Mancote, vi los últimos cu cuánto sabe de Rage. Qué excelente trabajo. Bueno, gracias, che. Te cuento que se viene un nuevo cuánto sabe de Entre mañana y pasado sale un nuevo capítulo. Entre mañana y pasado se publica un nuevo capítulo con Lucho Lucho del Clan Dreamers, Lucho del ZZ. Así que ya saben. Y ya tenemos grabado un capítulo con Uzi. Así que se vienen dos capítulos nuevos de What's Abel Age. A la brevedad. A la brevedad salen dos capítulos nuevos. Así que atentos. Eh, que estamos ahí laburando para mantener el formato. Son dos capítulos muy buenos. Recomiendo que no se los pierdan. Usted hagan lo que se le cante el orto, pero yo recomiendo que los vean. ¿Sí? ¿Cómo anda la banda por ahí? ¿Todo tranquilo? ¿Qué tal ese domingo de Pascuas? ¿Qué tal ese domingo de Resurrección? Grande Seba, dice Calidad Gamer. Tranquilo Seba. Saludos manquete. Ayer hicimos siete horas de showmatch. Siete horas de justas criollas. Habrá más, ¿eh? Habrá más eventos. Eventualmente habrá más eventos, así que atentos. Vamos a ver el tema de los. Se ha jugado por acá el Graveyards, que es el admin map. Ganó el amigo Seba. Tenemos ahora uno de los hotmaps del amigo Uzi, que son African Readbeds Bit... Read o Bypass. y la Civis magiar perdió, Franco ganó. Ya están ahí en la sala. Ya están ahí en la sala esperando para jugar la segunda partida. ¿Ustedes bien? Cuénteme algo, cuénteme algo cómo viene cómo viene el domingo, cómo viene el fin de largo, cómo la vienen llevando? Todas esas cosas. mira el dashboard. Hay un par de partidas ahí, eh. Está jugando Hart contra MBL. Capoche está jugando la Copa de Ivanenko Ivanenko Arabia Cup. Había un par de partidas para hoy. ¿eh? Hoy jugaba el Viri, creo. Jugaba Viri también. Vamos a ver la segunda partidita de este showmatch. Se viene el African Red Bets. No conozco el mapa, eh. No conozco el mapa, no tengo ni idea de qué va. Así que vamos a verlo ahora. Japonés para Seba. es para Uzi. Mapas distintos. Los de este evento. Así que se viene. El siguiente. Partidito, hay 20 dólares por partida. ¿Qué les gustaría ver como show match también, así entre dos jugadores y eso? ¿A quién les gustaría ver enfrentándose si pudieran elegir un show match? ¿O qué duelos? ¿Qué duelos así, di distintos duelos, uno versus uno, team game o lo que sea? Si pudieran hostear un show match, ¿qué show match harían chat? ¿Qué eventos llevarían a cabo? Ese es el tópico que quiero que charlemos. Tenemos por acá ya a Seba jugando con japoneses. Tenemos al amigo Uzi jugando con gemeres El mapa se llama African Breed Beds. Y básicamente tiene en el medio del mapa hay pesca de la que se puede pescar con aldeanos. Pesca de, de, de costa. Y piedra. Además de alguna que otra reliquia. Y además que algún que otro animal de cacería. Tenemos en el medio del mapa. Es un medio de mapa con bastantes recursos y después tenemos hacia las esquinas en esta esquina hay pesca profunda en un vado que son delfines Dolphin. mirá delfines hay acá perfecto mina de oro pequeña otra mina de oro un poco más grande dos minas de piedra en el medio de su base árboles abajo del tc y packs de madera pequeños chiquitos esto está semi guariado por un coso de madera. Tenemos otro elevación con árboles de Baobab que tiene oro y reliquias. Bueno, básicamente el oro es el recurso más disperso ¿no? del mapa. Además de ser un mapa muy abierto y de tener pesca en las esquinas. Es un mapa distinto. Mapa distinto. Vamos a ver qué tal lo juegan. Vamos a ver cómo lo plantean. Gracias por estar a todos. A ver qué dice el chat. A ver qué, qué showmatch propone el chat para hacer. Si ustedes tuviesen la posibilidad de hostear un showmatch, ¿qué harían? Ese es el tópico. Vine a dejar mi like. Hola, Leito. Piles y Larry. Casi no los veo. Buenas, Manco. Hay que hacer uno con Nicky y Capoch si soy panta. Nicole contra Capoch, ¿está bien? Buenas, Maquete, ¿cómo va? ¿Cómo estuvieron los duelos criollos? Lindo, tuvieron lindos. sí, Tuvieron muy, muy lindos. ¿En qué andas, Manco? Hace mucho que no te veía. ¿Estás volviendo? Estoy. En realidad no. no... No, no dejé de hacer contenido, eh. Capaz que estoy transmitiendo un poco más seguido, sí. Estoy haciendo un poco de streaming más seguido, pero no... No he dejado del todo, nunca. Nunca solté del todo. Eh, videos seguí subiendo. Shorts subo casi todos los días. Cuando tengo tiempo. Así que no, estamos, estamos, estamos activos. Banco versus... No, no, yo no... Bueno, yo juego los, los eventos que hago de, con encasados y eso sí. Pero... No es lo único que, que hacemos. Bueno, ¿qué me contra japoneses? Dos buenas civis, dos buenas ecos, dos civis versátiles, más o menos. Por acá va a colocar un doc, el amigo Uzi, para empezar a juntar esa pesca profunda. Bienvenido, Claudio Federico Maciel. Gracias por sumarte al lado B. ¿Es verdad que estamos cerca de los, de los 20.000 subs? ¿Es verdad que estamos cerca de los 20.000 subs, che? ¿En serio? Bueno. Bien ahí. Bien ahí entonces. A ver, estamos en 19, 19K. Sí, es verdad. Mira vos. Pensé que faltaba todavía para los 19K. Pero estamos. Estamos en 19.065. Y llegamos a los 500 miembros, gente. 500 suscriptores pagos. Primera vez en la historia del canal, así que se agradece mucho a toda la gente que ha sido miembro. Eso se renueva mensualmente igual, ¿no? Así que así como ahora tenemos 500, capaz que el mes que viene tenemos 100. Pero se agradece toda la membresía que hay. Grande manquete, el que abandona no tiene premio, dice por acá el amigo Gastón Serrano. Bueno, ya está pescando por ahí. Ya está pescando cevita. Se va trayendo por aquí algún que otro ciervito. Telar para Seba, telar para Uzi, Uzi ya está pescando. Fíjate que pillo Uzi. No solamente pesca acá abajo, sino que además gualea el, el lago. Gualea su charco. Terrible. Esto no lo había pensado nunca, eh. Banco versus loco 0 ahora con Neumotora debe ser más fácil. No, pará, no le digan así. No le digan así al loco. Encima, todo lo contrario. Es, es la época en la que más está jugando. Está en su prime de ellos of Empires el loco, ¿eh? Por lo que tengo entendido. No subestimes su un hombre con neumotórax y con el corazón roto, porque puede ser una máquina peligrosa de matar. No lo subestimen, el loco ser, ¿eh? Tenemos ya tres pesqueros para el amigo Seba. Uzi gualea su muelle. No se me ha ocurrido. Esa... Ni siquiera gualea su base, pero sí su pesca, ¿eh? Hay prioridades. Hay prioridades, loco. Es así. La pesca en la esquina me parece una especie de... de, de... Como el cuatro lagos, ¿no? Una especie de cuatro lagos. Por aquí va colocando un cuartel. Cuartelito para el amigo Seba. Jugando con Japo. Seba también va a gualear su, su pesca. Eh. Se ve que es meta. Se ve que es meta en este mapa. Gualearse la pesca. Se gualea en corto la madera también por aquí el amigo Seba. Vamos a ver qué pasa. Bienvenido Diego Pianezola. Doble maderero para el uruguayo. 12 segundos lo separan a ambos jugadores de la edad feudal. 22 aldeanos para cada uno de ellos. Contabilizando pesca también, claramente. Ahí está. Ambos jugadores. Y fíjate cómo este gemer puede guardar desde adentro y después Tuki sale para afuera. Por a través de la casa y ningún problema. Por a través. Está mal dicho, igual, ¿vale? eh. A través de la casa. H de doble filo para ambos. Establo. Establo para Uzi. Establo para Seba. Seba se va para adelante con un lancero. Tenemos ahí Choque de Scouts. Patrullando está por aquí el amigo Seba no quiere sufrir ningún tipo de conflicto no quiere que le vengan con nada se va para adelante con un par de lanceros dos lanceros ya para Seba directamente para el frente directamente para adelante y aparece el primer scout de Uzi que a la pasada se cruza con un lancero a ver le pega a ver, no no lo va a clavar por ahora ninguno de los dos ha ido a pescar al medio del mapa porque al parecer es más provechoso meter un par de barcos y pescar en simultáneo con los aldeanos que van haciendo otras labores. Cuando hay pesca hay que pescar, amigo. ¿eh? Acá le pega a un scout a la pasada. También, agresivo se evita. Galería de tiro con arco inmediatamente para el amigo Uzi. <coughs> Poalea en corto su madera Uzi. Busca por ahí un raideo, pero no le va a poder hacer demasiado daño, me parece, porque ya está completamente igualado en corto el amigo Seba. Por eso, realmente, por esa razón, ha empezado a poner la ley de tiro con arco urgente. Por acá Seba se mete, se la frena. Se guarece dentro de la casa Uzi para salvar a la aldeana. A verlo a Cevita. agresivo. Uzi igualea en corto también su otra madera. Para que no haya ningún tipo de posibilidad de que le ingresen. Se va a venir una partida dinámica, eh. Se va a venir una partida intensa. Scout de Seba que se van para adelante. Mucho ejército del uruguayo. Mucho ejército uruguayo. Que van para adelante al ritmo del candón. Mate en mano. Qué lindo que es jugar al, al, a, los, a los estereotipos, ¿no? Nada en contra de Uzi, pero Sebas está muy por encima, dice Miguel Campos. Bueno, está bien. Pero bueno, la idea de. Eh, a ver. Este showmatch lo organiza la gente del equipo de combi, Combi Team. La idea es, obviamente, promover a sus jugadores para que compitan, motivarlos y, obviamente, enfrentarlos contra jugadores mejor, los mejores jugadores del mundo en la medida de lo posible. Seba está hoy por hoy en un nivel en el que se puede codear con los mejores jugadores del mundo. Entonces, está buena la movida de, de, del, del equipo de combi. Más allá de si Uzi tiene nivel o no, me parece que es una buena forma de fomentar a sus jugadores. No da que estemos todos en. Porque lo leí bastante ya, ¿eh? En las redes, por acá. De que no, ¿eh? No le, hace, no le hace nada a Seba. Y bueno, la idea es precisamente esa. Que se fogueen con los mejores del mundo y en algún momento hacerles partido. Así que. Banco está movida, Banco a la gente de combi. Le mandamos un abrazo gigante. Síganlos en sus redes sociales. Son un lindo equipo, ¿eh? Son un buen sponsor que viene. Que puso su ojo en el Age of Empires. Y está promoviendo a sus jugadores mexicanos. Así que. Ojalá que haya muchos más team combi a lo largo del mundo. A lo largo y a lo ancho del mundo. Se viene por acá se va con una gran cantidad de scouts. Le encuentra a los arqueros a, a Uzi se los va a matar. Se los mata. Toki. Pelea con su grupo de scout también. Buen ataque por parte de Sevita. Eh. Lindo ataque. Ya meten más uno de ataque también. Para profundizar en la presión hacia la base de Uzi. Que se le están abriendo las maderas. Bien, al dentro el mexicano. Gualea por aquí, gualea por allá. Está abierto en la fruta, está abierto en el oro. Puede sufrir. Puede sufrir. Ese aldeano tiene los días contados. Tuki. Bueno, lo salvó. Perfecto. Trae lanceros también Seba. Se gualeó de punta a punta Seba, eh. Mirá lo bien que se gualeó. ¿Está abierto acá? No. Está cerrado. Está gualeado entonces puede jugar agresivo. Tiene ahora la posibilidad de jugar agresivo. Porque está completamente igual, 40 alianos para cada uno de ellos. 1 a 0 el cadáver económico en favor del uruguayo, que sigue, que persiste, que resiste, que aguanta, que se entromete en la base del rival. Uzi no llegó a guarearse. ¿Y sabes qué? No ha hecho todavía posible Uzi, no ha podido macear arqueros. No ha podido macear arqueros, que era un poco el plan de él, ¿no? Mira ahí por el combi. Sí, linda, linda iniciativa del clan combi, de los muchachos del combi, así que. Mandamos un abrazo gigante. A ver, la madera del gemer está gualeada. Empieza a juntar ahí un par de archers sumados con un, algún que otro scout. La pesca está cubierta. Se va colocando un segundo establo. Se va a la edad de los castillos. Completamente gualeado. Pureza de sangre para él. Más uno de ataque para la caballería. La pesca marca mucho la diferencia, eh. La pesca marca mucho la diferencia. Va metiendo un mercado por aquí el amigo Uzi. Eh, bueno, evidentemente si mete un mercado es porque considera tener la economía lo suficientemente eh, desequilibrada como para justificarlo. Porque acuérdense que el GBR no, no necesita más edificios para upiar más que tener los recursos para hacerlo. Pero quizá quiere vender la piedra, quiere optar por una idea un poco más agresiva. Uzi, vamos a ver. El único motivo que le encuentro es que quiera vender la piedra. Bueno, no, de hecho no, no le hizo falta. No le hizo falta. Bueno, vamos a ver qué propone Uzi, ¿no? Vamos a ver qué plantea Uzi. Tenemos por acá unos scouts de Seba que van aprovechando para ganar un poco de línea de visión. De información adicional. Está guareado Seba. Miren, se, a, se aseguró su, su cuadrilátero. Su mapa tranquilo. Su lugar seguro. Mete la mejora de caballería ligera. Mete la. Primera mejora de defensa para su caballería. Y se va para adelante mientras que el amigo Uzi. Está opeando, mete segunda galería de tiro con arco. Trae sus arqueros. Y Scout en una posición de defensa. Para atrapar ese grupo de Scout del rival. Cierra con arco para Seba. Cierra con arco que ya está sacando un par de jinetes además. Jugando con los japos japoneses. Me preocupa que esté tan abierto Uzi, eh, Uzi, sí, me preocupa que esté jugando tan, tan abierto. Ya tiene la mejor de caballería ligera por acá, Seba. Le llega con dos ligeras más hacia la parte de atrás de la madera. Toma la pelea directamente con las ligeras. Le mata todo el ejército que había juntado de Scout Uzi. Quedan solamente los arqueros indefensos. Ay, me parece que le gana, eh. Me parece que no aguanta Uzi. Me parece que no lo va a aguantar. Si lo deja así, no lo va a ser un problema sustancial porque no va a poder sacar arqueros. Y sin arqueros se cae a pedazos su estrategia. Por más que tenga un montonazo de comida. Quizá usando un poco del mercado. Quizá por eso puso el mercado previamente. Vamos a ver. Llega Uzi a la de los castillos. Y automáticamente mete mejora de más dos de ataque. Saca un jinete. Tenemos jinetes de Seba por acá. Ligeras por acá. Monasterio de defensivo para Uzi. Llega otro KT más. Y mete. Un TC y dos TC extra. Triple centro urbano para el amigo Seba. Que además mantiene la presión en la base del rival. En la base del mexicano. No le quiere dejar subir por allí el monasterio. Lo amedrenta, lo amenaza. Lo amenaza. Quiere meter un TC en esta posición. Uh, si sí, veremos si puede. Llegan las ballestas. Ahora sí, tiene ballestero. Con ese grupo de ballesteros. Y un monje se podría defender. El tema es que. Deja de juntar oro momentáneamente. Tiene varios aldeanos inactivos. Se le está complicando, ¿eh? Se complica y no dejan de llegar jinetes por parte del amigo Seba. Ahí está metiendo su segundo TC. Ya no está juntando más oro. Seba iguala en corto. Perdón, usa y en corto sus maderas para evitar filtraciones no deseadas ahí trae su balleteros para defenderse le entran a la pesca le entran al, al, re, al recinto donde tiene la pesca un jinete de Uzi que cae llega a otro grupo más de KT por parte de Seba que pelean pelean contra la, las frágiles ballestas del amigo Uzi Uzi tiene en este momento, el más 2 de ataques para sus unidades de rango. Y el más 1 de defensa. Lo están Le está matando la pesca con jinetes. Eh. Le está matando la pesca con jinetes. Gualea por acá. Los encierra. Les encierra los jinetes. Para que no puedan salir nunca más. Pero se va. Lo obliga a multitaskear. Fíjate. Le pega por arriba. Le pega por abajo. Tenemos 13 a 0 el KD económico. Y esto está difícil para Uzi. Esto está complicado para Uzi. Quiere levantar tercer centro urbano. No le ha podido salir la estrategia realmente. No ha podido juntar nunca la cantidad suficiente de balleteros. Y está por ahí aguantando. A ver si llega a subir ese TC. ¿Llega a subir el TC? Sí, lo llega a subir. Algún que otro monje defensivo. Seba le mató absolutamente toda la pesca o uh, Uzi. Sí. Toda la pesca le mató. 68 aldeanos contra 47 del amigo Uzi. 3 TC para Seba. 3 TC para Uzi, que tiene 9 unidades militares nada más. Complicadísimo el partido. Seba no lo dejó ni respirar. Lo apabulló, lo amedrentó. Fíjate la cantidad del fishboom que está haciendo, ¿no? Viejo y querido fishboom, Somos 100 personas por este lado. Gracias por estar a toda la gente que va llegando. Somos 100 personas mirando este show match organizado por el Team Combi entre uno de sus players Uzi y el gran Seba del clan Fox. Fox es un clan que viene para pisar fuerte también, ¿eh? Jóvenes con talento. Sevita, recientemente reclutado por el clan Fox. Tipazo Seba, eh, lo quiero mucho. Además de ser un excelente jugador, es un gran pibe. Está juntando mucha piedra Seba en este momento. Dejó de presionar, se replegó. Va a buscar darle forma a su eco y probablemente será de Imperial. Aprovecha, usa este respiro. Aprovecha este respiro por acá. Che, mi chat. Mi chat está muerto, ¿no? No sé si está bugueado el chat o nadie dice nada. Parece luso esto, ¿no? Porque nadie dice nada. <laughs> Saludos, grande para todo el chat ahí. Gracias a la gente que me acompaña el día de hoy. Mirando este showmatch. Mirando este showmatch. México, Uruguay. Argentina por acá. Mercadito para Seba, que se quiere ir a la ley Imperial. Adelante Seba Uzi. Adelante Uzi con sus ballesteros. Ballesteros para él. No tiene balística todavía. No tiene mejora de más dos defensas. Es como un ataque medio simbólico más que. No creo que le pueda hacer demasiado daño, me da la sensación. Por acá un jinete de... de... Se vale, busca los refuerzos. Manco, ¿cómo se ponen las hotkeys? ¿Se hace manualmente o se puede descargar algo? Se pueden descargar archivos para hotkeys, pero yo recomiendo que lo hagas vos con tus propias hotkeys. Bueno, raideito. Raideíto de Uzi por acá. Hacha. Sierra con arco para el mexicano. Carretilla para el. Carretilla para el uruguayo que. Mete un castillo defensivo por las dudas, ¿eh? Y es verdad, no tiene mucha unidad militar militares, Seba. Si le entraban en ese grupo de ballesteros podría llegar a haber sido un problema. Por eso reaccionó rápido con ese castillo. Pureza de sangre ahora para Uzi. Cierra con arco. 23 en comida contra 37 granjeros de Seba. Vamos a ver qué pasa. Seba tiene un excedente de oro. Mete la ganadería. Sacan un ejército mixto de caballería pesada y ligera. Y acá se está comiendo un raideito. Acá se come un raideito por parte de Uzi. Que mixea valletero y jinete. Pureza de sangre para Uzi más uno de defensa. Bueno, evidentemente Uzi ahora va a querer jugar agresivo. No se va a poner a bumear a la par de su rival. Sabe que le ha sacado mucha ventaja. Así que planea estrategias un poquito más agresivas. O al menos eso es lo que insinúa. Con el mix entre Ballesterio y Jinete, con la pureza de sangre, con el más uno de defensa. Se le van a meter nuevamente por acá con ligeras. La avanzada de Cevita. Cevita mete raideo. A ver, Guarece Uzi. Y va también. Le va a responder con ataque. Si quieren confrontación, le daremos confrontación. Se va para adelante. A ver, a ver qué pasa. Buen raideo de Ceva con ligeras. Divide el ejército en tres. Para pegar en distintos puntos del mapa. Y el amigo Uzi va directamente en bloque. Avanza como Néstor. Como Néstor en bloque. A ver, se mete. Se mete. Perfecto. Tiene que traer su aparato defensivo ahora a Seba, ¿eh? A ver, Seba, ¿cómo se defiende esto? Por ahora mete un TC ahí en ese oro. Lo va a poder subir porque son muchos alianos construyéndolo. No, no lo va a poder construir. No lo va a poder construir. Se mete. Se mete Uzi, se están dando chumbimba En cantidades industriales Se están dando chumbimba En cantidades industriales Como a Rata en balde Con los machetazos Y los cartoncillos en la nuca O algo por el estilo Por acá se mete con su grupo de ballesteros Llegan las ligeras Para defender Hay un grupo de catés Aprovecha el tiempo que le da para poder ahí meter este le Quieren cerrar el ejército, se va ¿Le quieren cerrar el ejército? O se lo encierra. A ver, a ver, a ver. ¿Se los encierra los valleteros? Mm, sí, se los va a encerrar, eh. Se los va a encerrar. Se los va a encerrar. Excelente movimiento. Maravillosa jugada. Por parte de Seba. Que va a sacarse la presión. Se saca la presión. Y creo que Jausi queda en una posición dramática en la partida. Imperial para Seba. En tres minutos estará llegando a dicha edad. Imperial para Cevita. Uzi está. A3TC. Carro de mano para el Uruguayo. Que tiene un castillo defensivo. Que manda para adelante sus jinetes. Que pone puestos de avanzada en distintas partes del mapa para tener una visión un poco más amplia. Carretilla para el Gemer. Que todavía tiene un par de milicias acá de, de, de ligeras, perdón, molestando al mexicano. Otra galería de tiro con arco. Para Uzi, la tercera. Llegan Cates. Llegan jinete. Llegan ligeras. Llega el raideo del uruguayo. Más 2 de ataque para las unidades de Seba. Más 2 de ataque para las unidades de cevita Está con 4 centros urbanos. Tiene 156 de pop contra 97 de Uzi. Y lo raidea por aquí, por allá, por arriba, por abajo. Le pega un TC, le pega el otro le pega en la madera y lo hace multitaskear. Saca provecho de eso, ¿no? De su multitasking. Sebas es un jugador muy veloz. Para los que lo ven, para los que han tenido la posibilidad de ver su pop, Sebas es un jugador muy 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 veloz. A ver su APM, de hecho. Mira, picos de 100, 154 APM tiene de Seba, ¿eh? Picos de 154. Si lo comparamos con, con Uzi, el pico más alto de Uzi fue de 110, 111. Y el pico más alto de APM de Seba fue de 147. 154 fue el más alto. Promedio de 86. Promedio de 70 de APM para Uzi no es poco igual, ¿eh? 70 de APM no es poco de promedio para, para el amigo Uzi. Pero bueno, Seba es un desquiciado. 1500 le sale el pack de Age of Empires en la tienda de Xbox, dice por acá Andrés. No es, no es, no es para nada lento Uzi tampoco, ¿eh? No es para nada lento tampoco. No, solamente es una comparación entre ellos. Pero Uzi es un, una bestia también. Bueno, 2 a 0 el marcador. 2 a 0 el marcador de este Play All Five. Se va a venir el tercer mapa. El segundo, yo. Uh, está jugando Luchito contra Capoche. Esa partida la, me re gustaría verla, ¿eh? Me gustaría ver esa partida, che, lucho contra Capoch. Pero bueno. Ahí van a armar el tercer mapa. Cuando Seba se autosatisface con ese APM debe terminar en bueno, no, 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 espere, 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 amigo, espere. Espere, amigo, con esa imaginación, ¿no? ¿Cómo se dispara la imaginación? ¿Cómo se le dispara la imaginación a usted? Terrible. Terrible. Bueno, se viene, se viene bypass. Bypass el próximo mapa. Vamos a ver un poco acá el tema ese, de hecho. Eh... Vamos a ver aquí. Tenemos japoneses win. Tenemos gemeres derrota. Y en el de mapas tenemos... Eh... Uh. Reed Betz perdió. Y ahora toca Bypass. El segundo home map del amigo, del amigo Uzi. ¿Cómo venimos de like? Che, No se olviden de dejar el like, loco. Eh? No se olviden de dejar el like. Es muy importante ese like. Eh, y vamos a ver la tercera partida. Tercer partidita. Yo pensé que estaba en el lado. Yo pensé que estaba en el lado B de Ley. Dice por acá, no. Bueno, sí, sí, obvio, pero depende de la hora. Hay gente que está viéndolo con su familia, ¿no? Trato de mantener un poco la cordura porque si no. Porque si no. Viste que esto solamente puede escalar, Martincito. Vos ya sabés cómo es. Vos ya sabés cómo es esto. Solamente puede escalar. Es así. Bueno, se viene, se viene la tercera, se viene la tercera partida. No se olviden de dejar el like. Che. Bueno, salimos de acá. Me está agarrando un poco de. Deja no es que esté aburrido, eh? perdón por bostezar así, pero me está agarrando un poco de, de fiaca. Tengo mucha fiaca. Estoy con una fiaca tremenda. Bueno, viene el siguiente mapa. Viene Bypass por acá. No lo vi nunca, By Bypass, así que estoy conociendo mapas por este lado. Bienvenido, yo drick Bypass es un guarida, es un guaridas, es un guarida, ¿no? Básicamente. Pero con un acceso directo por el medio. Muchísima comida por fuera. Mucha, muchos ciervos, muchos mucha fruta. Pasadizo pasadito en el medio con una relic. Algunos cadáveres en esa posición. Básicamente es eso. Guaridas pero con un bypass, dice por acá Floki. Claro. Exactamente. Mucho más cómodo para jugar ofensivo que hideout, dice por acá el amigo... Ale. Bueno, hay mucho ciervo también. Hay ¿eh? muchos ciervos, recursos secundarios. Hay una mina de oro pequeña solamente que te obliga a salir al mundo exterior también. También es eso. Buenas noches a todos los aldeanos, dice el amigo Joeldric. Bienvenido Joeldric. Bienvenido Floki, Knut. Bienvenido Ale. A ver quiénes son los, los que son miembros del canal que pongan un tuki grande ahí en el chat. Todo aquel que sea miembro del canal tiene que poner en este preciso momento un emoji con el tuki. Tuki tuki, perfecto. Quiero ver cuántos miembros hay. Se va lureando por acá con, un, con una ovejita que mantiene la puerta abierta. Que sostiene la puerta como tiene que ser. Y ahí ya se va metiendo rápidamente un animal de caza para dentro de su base. Tenemos malayo para el amigo Uzi. Tenemos bengalí para el Seba. Vamos a ver qué se impone. Cebita se va alureando por acá también. Manteniendo la puerta abierta. Fíjate cómo mete ya los dos ciervos. Metió dos ciervos adentro. Perfecto. Ahora saca la oveja para que no se le escapen. Se los termina de luriar. Todo correcto, todo prolijo. Néctor Daniel no tiene miembro, che. Néctor Daniel no tiene miembro, pero tiene la voluntad de escribir Tuki. Y eso es lo que importa. El Tuki no distingue entre miembros y no miembros, eh. Es una religión. Casa del jabalí por acá. Perfecto. Ahí está, va a colocar un par de casas en esa posición. El amigo Seba para evitarse cualquier tipo de problema. Ya se lurea. Quiero un miembro, pero si vos ya tenés miembro, me sale, me sale ahí tu, al lado de tu nombre, me sale el icono de, de, de miembro, che. Fíjate Fíjate en los emojis y te salen los emojis personalizados y ahí te va a dejar. Saludos desde Rusia, dice Cristian Pesca. Bienvenido, Cristian, ¿todo bien? Decime dos palabras en ruso, a ver. Decime, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Algo así. Yo no. Néstor que quiere miembro, dice por acá. ¿Quién quiere miembro? Ah, Néstor quiere miembro, bueno. Y los pibes se la vamos a dar. Si quiere miembro, le vamos a dar. Nos queda otra. Bueno, che. Desarrollo lento del, del mapa, obviamente. Lento, poblatino, sistemático. Vamos a ver si juegan directamente con una actitud agresiva pensando en castillos. O, si alguno rompe el molde y se va a pelear en feudal, el malayo puede subir antes. Sube un 36%, 36 más rápido que las otras civilizaciones de edad. Entonces puede. Bueno, lo único que entendí ahí fue arena, ¿no? Arena fue lo único que entendí. Después está diciendo lo que sea que yo no entenderé. Pero no me lo puedes poner con contexto eh, romantizado. No me lo puedes poner en, en lengua romance. Tiene una transliteración el, el ruso, ¿no? O estoy flasheando yo. Debería tener una transliteración, me parece a mí. Ojo, yo creo, ¿no? Que digo eso. Desde lo más profundo de mi ignorancia y desconocimiento. Se va a la edad feudal Uzi, ¿eh? Se va a la edad feudal, tiene 18 aldeanos. Evidentemente algo planifica. Va a subir temprano a feudal. Ya sea para meter las mejoras económicas y gumear un poquito ahí o para lo que sea, pero va a subir rápido a feudal el amigo Uzi. Vamos a ver qué pretende que tiene en mente este muchacho. Le pega ahí cebola una empalizadita como para que sienta el verdadero terror el amigo Uzi. H de doble filo para el amigo Uzi para el mexicano que se va con un altero para adelante. Se va con un aldeano para adelante. Quizá a gualear. Quizá a meter una wall. A ver. Sí, le va a guolear la puerta, eh. Le va a gualear la puerta para que no pueda entrar. Tuki, ahí está. Por acá no vas a salir, le dijo Uzi a Seba. Hacé lo que vos quieras, fíjate cómo te manejas, pero por este lado no te voy a dejar salir. Lo va a encerrar, le va a hacer la encerrona por ahora H Collera, es lo único que ha hecho desde que llegó a Feudal. No tiene ningún tipo de idea más perversa que eso, ni torre, ni nada por el estilo. Así que por ahora va por ahí la tónica colocando una hilera de casas para bloquear el acceso del rival. Se va empieza a juntar oro. 57 segundos lo separan de la edad feudal. 22 aldeanos para el uruguayo, 22 para el mexicano. Ahí va a colocar su segundo campamento maderero. Bienvenido, Freaky Time. ¿Todo bien, amigo? ¿Cómo va eso? Gracias por pasarte, che. Bueno. ¿Necesito un café o leche? Me anda haciendo falta un café grande porque tengo una fiaca, pero... Impresionante, empieza a juntar oro ahora sí. Ahora sí comienza a juntar oro. El amigo Uzi. Mercado para Seba. Se evita, mete el mercadito. Sevita Se quiere hacer un tremendo FC. Un cachetazo o un tirito. Claro, tengo ganas de hacer un. Tengo ganas de hacer un, un cosplay de Kongen, ¿no? <laughs> Un cosplay del gran Kongen. Kongen era... Yo te juro que no, no, no lo conozco al chabón ese, ¿eh? No lo conocía hasta antes de la polémica. Dicen que no existe publicidad mala. Así que... Mapa favorito, sí. ¿Qué esperas? Producción descomunal ¿Qué esperas? Hollywood no existe más. Es como Kongen Forever, dice por acá el amigo Miguel. El café con leche es como el café pero con leche, dice Néstor. Saludo a mi amigo Friki. El danés, ¿no? Sí, el danés. Pan danés. Bueno, mercado para el amigo Uzi. Partida de desarrollo lento. Se va a picar, ¿eh? Cuando se pique, se picará. Fuerte. Sí, el danés que tuvo una polémica situación en vivo. Está atravesando un momento duro. Por acá mete ya la mejora del perdón, el, el mercado. Luego mete por aquí su herrería. Se va trayendo un par de dejas que le había faltado acercarse. Entrale en cuala cuala, en cuala cuala en price. Hay una hay una referencia de los Simpsons que no estoy pudiendo entender. ¿eh? Hay una referencia simpsonera que no estoy agarrando. Tengo miedo. Tengo miedo de que los fanáticos de los Simpsons me tiren con algo. Me llegan. Dale, manco, ¿cómo no vas a ver este capítulo en el que Mero se va para no seguir? Y le dice que no sé cuánto. Así son. Fanáticos de los Simpsons, los quiero mucho. No cambien nunca. Tenemos ya. Segundo. Segundo centro urbano para Seba. Y tercer centro urbano para Seba. A bumiarse, ha dicho. A mover el boom, boom, boom. Y por su parte. El amigo Uzi. ¿Qué pretende Uzi? ¿Qué propone Uzi? ¿Qué hace Uzi en feudal todavía? Va con un aldeano nuevamente para afuera. El aldeano ese no deja de trabajar. Pone una empalizadita. Refuerza la cobertura. No quiere saber nada con que nadie ingrese por este lado. No lo veo a Seba igual con ganas de hacer un ingreso triunfal, ¿eh? No lo veo a Seba con mucha ganas de hacer nada por ahí. Tenemos 34 aliados para el malayo. Que va a llegar a la edad de los castillos rápido. Haga lo que se le antoje, le dijeron. <laughs> a ver. ¿Cuáles son las referencias? Tírenme un pie y yo veo si saco la... Saco la referencia de los Simpson. A ver. Háganme un test para saber cuánto. Para ver qué tanto sé de referencia de los Simpson. Tírenme el, el, el comienzo y yo veo si lo puedo rematar al, al chiste, ¿dale? Ya está en la edad de los castillos rápidamente Uzi. El Seba está jugando mucho, está muy afilado, dice Raúl. Sí, es jugadorazo, Seba, eh. Es un jugadorazo. Plan dental. Dice: <laughs> necesita frenos. Ese es un buen capítulo, eh. Que van a, cuando va al médico y le dice. Si no se hace el tratamiento, en tres años se verá así, en tanto así, y en 10 años así, y en la última le salió un colmillo que le atravesaba la cabeza. Ese es un buen chiste. ¿Ha visto algún billetín por aquí? Sí. Don Soborno, esa sí la sé. Mete cuchillo, saca tripa, sí. Ese también lo vi, el de los, el de los pescados, que trabaja sacando, destripando pescados. La referencia es guiño-guiño, Don Soborno, sí. No hay tos, porque para mí morir es vivir. Esa no, esa ya no la agarré. Esa ya no la agarré. El perro de Mickey Mouse, pero de Simpson, dijimos. Pero yo no voy a decírtelo al niño tú. Se lo dices siempre, se lo dijiste esta mañana. Sí, pero yo no voy a decírselo al niño. Se lo dijiste siempre, se lo dijiste en esta mañana. No, no la sé. No. Suena una discusión entre Marsh y Homero, pero no tengo el, el texto ese. La partida se presta para este tipo de... ¿Estuviste toda la noche comiendo queso? Oh, Marsh, creo que estoy ciego. Es así. Puchi. Puchi es un vato locochón. Esa también. Pará. Pará. Vamos bien, eh. No estamos tan desprovistos. Olvídalo, Marsh. No. Esa no. Esa no. Pero bueno. A darle átomos la escuché un montón, pero no sé de dónde viene. La escuché un montón. Marsh, no voy a mentirte. <laughs> Esa Marsh, no voy a mentirte era la de. Marsh, no voy a mentirte, hay algo. Hay algo por acá, pero no me acuerdo qué había. Olvídalo, Marsh, esto es el barrio chino. ¿Quién no reconoce la dignidad cuando la ve? Si ese sí lo vi, el del dibujo de la dignidad. Perdón, lo escribí mal. Pero si es, es cuando están discutiendo porque el abuelo le dijo que había sido un accidente. O me lo remata con sí, pero yo no lo hago con gracia. Sí, pero yo lo hago con gracia. Eres tonto como una piedra y feo como una blasfemia. Si alguien te. <laughs> si un extraño te invita a subirte, te subes. Ese es mi personaje favorito de los Simpsons: el abuelo Abraham. Que es un sorete como padre. Nadie va a arruinar las vacaciones más que yo. Ah, entonces la plancha será una sorpresa. Ah, ese era, sí. Hola, señor Thompson. Sí, es cuando lo están entrenando. Cuando yo le diga, señor Thompson... <laughs> cuando yo le pise el pie... Usted responderá... Sí, ese lo vi, ese lo vi. Ese lo vi. Tenemos por acá un... Bueno, ya está, listo. Me cansé de referencia de los Simpsons. Mi tolerancia a referencia de los Simpsons ya está. Era la cáscara de mi banana. No, tampoco. Es que Friki ya es eh, Simpsoniano nivel 2. Comunista, mi hijo no es comunista. Puede ser flojo, vago, ebrio, comunista. <laughs> Después la otra. Cuando está en el geriátrico dice: ¡Uh, hace calor! ¡Oh, hay sol! ¡Salgamos! ¡Oh, llueve y se vuelve! Bueno, eh, 62 aldeanos para Uzi, 70. Cómanse la malita naranja, sí. Dice, sí. Es como comerse una naranja. Ya, cómate la novelita naranja. Sí, ese lo sé. De Jalo ya está muerto, sí. El de Krusty con el, con el ladrón. Con el Cazamburguesa, creo que era. Después, el otro que me gusta es. Sexy Niños. Que no había encerrado ya ese antro. Ese me encantó. Y el otro que me gusta es el de aurora Boreal. En esta parte del mundo. A esta hora del día, en esta parte del mundo. Eh. En esta época del año y precisamente en su cocina. Sí. ¿Puedo verla? No. Es mucho muy importante que saquen la basura. ¿Qué es un contrato? No, no sé esa. Cuando muera será una mariposa. No, tampoco. Es como besar una palanquera. <laughs> bueno, es como si no llevara nada puesto. Obviamente que la conozco. Obviamente que la conozco. Tenemos ya el avance a la de la edad imperial por parte de Seba. Avanza a la edad imperial por parte de... Cama arriba, cama abajo. Cama arriba, cama abajo. También. Avanzando a la de Imperial. Llegando a la de Imperial está por acá. El amigo Uzi. Taller de máquina de asedio para él. Galería de tiro con arco para él. A la grande le puse cuca. Sí, esa ya la conozco. La otra que me gusta es... Eh, pero no entiendo. Cuando le están explicando el procedimiento, dice... Pero no entiendo, pero no entiendo. Y el, y el médico se cansa y le dice. Vamos a abrirte a la mitad, y te manos el el corazón. <laughs> Ese también me gusta. Bueno, la verdad que ahora que lo pienso hay bastantes frases y, y cosas que me gustan de los Simpsons, sí. No estoy. no soy tan hater. Pero en sí el concepto de. de, de Simpsomaníaco me, me rompe un poco los huevos, ¿qué te voy a decir? Soy un poco hater de, de, del, del concepto del, del ricotero de los. de los Simpson. Pero bueno, respeto. Por acá Sevita va guareando, Si era tan bueno porque se murió también es una, es una gran frase. Sevita va guareando con una hilera de casas para el costado derecho. Vamos a ver por dónde pelea. Colocando una gran cantidad de galería, tiro con arco. Y un castillito defensivo. ¿Será que juega arquero, caba, arquero elefante? Probablemente, ¿no? Meter más dos por acá. Pero supongo que el, eh, va a querer jugar cañón y arbalesta, ¿no? El, el, el malayo. Sí. Está juntando ahí un par de cañones de asedio. Y arbalestas. Todavía no son arbalestas, pero pronto lo serán. La buena la ingre, la buena la ingre. Sí. Bueno, basta ya, basta, basta, basta. Porque no paramos más, eh. Abrió una puerta de la que, que va a ser difícil de cerrar. Los conozco. Sebas es el mejor de la TAM en este momento. Y podría ser, ¿eh? Sí, podría ser. Podría ser Seba tranquilamente. Hart también está ahí topeando. Hart, Seba. Ese sería un lindo showmatch, ¿eh? Se contra Hart. Ese sería un lindo showmatch. Bueno, ya avanza con cañones por aquí. Avanza con cañones Uzi. Le mete. ¡Ah! Pa le va a meter un castillo directamente agresivo Uzi, ¿eh? Castillo, una tropa para Uzi. Se mete con las ballestas. Química para Seba. Se va juntando arquero arquero elefante. Y aldeanos que se entrometen por ese pequeño espacio. Para poner un castillo agresivísimo. Agresivísimo el castillo. A ver. Ya le empieza a cañonear el castillito del Bengalí. Castillo de Bengalí siendo atacado. Atacado por cañones del malayo. Que mete ya al más 3. De verdad, eres el rey de reyes. <laughs> Química por acá. Mejora de defensa para los elefantes. Elefantitos. ¿Dónde está mi elefante? Buu, buu. Están diciendo buu o burns. Y el otro, manden a, maten a los Stones. Y maten a los Stones. Y eran los ramones. Bueno, buena snipeada. Ahí le pegó un... Le pegó un tremendo... Lanza treviazo, lanza piedra a el cañón. Le mató un cañoncito por acá. Ya tiene un lanzapiedra el amigo Seba, que empieza a juntar elefantes. Mientras que por su parte, el amigo Uzi ataca desde el costadito a los aldeanos de la madera. Toma la presión en cuanto al. Toma la delantera en cuanto a la presión. Seba quiere ganar tiempo para poder meter la táctica de partos. No tomar peleas que no le convengan. Por acá los ballesteros están haciendo un buen trabajo. Tiene arbalesta el malayo, ¿no? Sí que tiene arbalesta. No le está dando para meter la mejor arbalesta, pero tiene arbalesta. Empieza a mixear con guerrilla, de hecho. Empieza a mixear con guerrilla. El cañón le pega al centro Sale un lanzapiedra por acá. Sale un lanzapiedra por parte del amigo Uzi. Que va reparando su castillo. <coughs> y Seba se va expandiendo para afuera ha juntado una buena cantidad de arqueros en realidad parece más de lo que son eh parece más porque son medio paratosos pero viene bancando bastante bien la parada viene bancando muy pero muy bien no soy un hombre de plegarias pero si estás allá arriba sálvame por favor Superman dice <laughs> este Rodolfo García por aquí cae 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 el castillito del amigo Uzi acaso Uzi estará ¿No se considera hack usar las líneas que indican la distancia de ataque de edificios en torneos ¿Juega con esos mods? No, no se considera hack. De hecho, está incorporado en el juego. Está incorporado en el juego ese, esa herramienta. Bueno, acá pareciera ser que le va a parar el push completamente. Fíjate cómo me queda el cañón por ahí, Uzi, para poder disparar, para no morir. Pero va a morir igual. Morirá igual. Se está cayendo del cuadrilátero, Uzi. No está pudiendo aguantar el push. El pu-pu-push. Se va. Con arquero elefante. Se va para adelante. Ni astuto ni elegante. No lo ha mejorado a élite, a élite todavía, ¿eh? A ver, a ver. Hay aldeanos de Uzi que se inmolan. Y atraviesan abajo del, del castillo, del centro urbano y demás. Una pequeña hilera de guerrilla. Todavía aguanta. Dactilera para el malayo. Dactilera para el malayo que colocan más galería de tiro con arco. Por aquí. Esos elefantes son repicantes. Evidentemente, así parece. ¿eh? Mira cómo van. Bancan un montón. Aguantan un montón. Ahora el que avanza es Seba. Metiendo la mejora de elefante de arquero de élite. Fíjate ahí los Kia. En cuero van. Van en cuero por las estepas. En cuero y turbante. Con el arco tenso. Tampoco metió monasterio. Dice por acá el amigo Sheldrix... castellano. 16 unidades militares para Uzi, 34 para Seba, tremendos tanques, esos elefantes dice por acá el chat. El chat no lo puede believe, el chat no lo puede creer. Sevita Se lo dejó bumear tranquilo, eh. Me parece que si dejas bumear a esta bestia. Si dejas de descansar a esta bestia, te cae encima y te revienta. Pureza para él. Más uno de defensa para la caballería. Se mete con los elefantes. Trevea por aquí, trevea por allá. Tenemos un castillo para este costado por parte del amigo Uzi, ¿eh? No le convenía a Uzi jugar agresivo en castillos. Y con el diario del lunes te diría que sí, pero bueno, hay que ser consecuentes también, ¿no? Malayos es una, es una buena, sí, para este tipo de mapas medio cerraditos. Le ganó por bastante loop también, hace que no estuvo mal la idea de presionar. Pero bueno, se va. Se va Seba, va, se va. no le convenía jugar. Saludos, Manco, buenas noches, bienvenido, Juan. Dejó humear al bengalí, dice Nicasio. Y bueno, Seba está haciendo valer su peso en Elo. 85 aldeanos para el amigo Uzi. 119 para Seba, que empieza a sacar ligeras. Castillito defensivo para él por acá. Tenemos un castillo en esta zona del amigo Uzi que tira el GG. Tira el GG. Tuki, tuki, tuki. 3 a 0 este show match. 3 a 0 para Seba. Seba. Se va llevando por el momento 60 dólares. El price pool es de 100. 100 dólares para el ganador. 100 dólares en realidad se distribuyen en 20 por partida. Y se ve que Seba no va a tener piedad. Tenemos entonces el 3 a 0 para el amigo Sevita. Y todavía nos quedan por lo menos dos partidas más. ¿Con qué matás arquero elefante? Y con una buena cantidad de Gary. con una buena cantidad de caballería, con una buena cantidad de piqueros, con una buena cantidad de monjes, con buenas cantidades. Con cantidades de unidades, no con poco, eh. Los hostigadores, ni cosquilla. No, sí, los hostigadores sí le hacen. Pero tenés que tener hostigadores con mejoras suficientes. Y unos buenos números. Tiene. Mirá, tiene. 300 HP tiene la porquería esta, de élite. O lo cagás a un abrazo también, sí. a a un agro y le pegas a fondo. O un dice Pablo. Y al ser arqueros, son débiles contra asedio. Al ser arqueros, tienen debilidad contra armas de asedio. No sé, che. Es una unidad difícil esta. Es que esta unidad en masa está muy rota. Esta unidad cuando la macean está rota. Es así. Es así. No hay vuelta que darle. Bueno, se va a venir otro home map. Se va a venir el Pilgrims. Pilgrims es el mapa que sigue a continuación. Debió usar mejor sus cañones, dice el amigo Joel Drix. Tenía poco espacio para maniobrar también, eh. Eso fue lo que pasó un poco. Tenía un, un espacio muy reducido para desarrollar su estrategia. La verdad, hermoso map, dice por acá el Heavy Reinal. Hermoso map, el mapa Pilgrims. Me voy a hacer un mea culpa mientras van arrancando por acá. Ya está el mapa hecho, listo. Ya está, perfecto. Voy a ir al baño, a hacer un origami y vuelvo. Che, está saliendo bastante rapidito esto, eh. Está saliendo bastante pronto, se está resolviendo al toque. Bueno, vemos qué hacemos después de esto entonces. Algo vamos a hacer. Ahí vengo. No. Bueno, tenemos el Pilgrims, yo ya soy super noob en plena partida, nunca hago lo que digo, dice por acá, Drix Origami, Amarillo, ponen Ayudín, Ayudín en el chat, bueno, Pilgrims, arrancan en este pequeño espacio, arrancan en la isla, en las islas, mirá, Donkey, hay una mula, hay una mulita pequeña, hay una mula pequeña por aquí, otra mula por acá, no igual me tengo que ir en un rato, o sea, tengo, tengo tiempo, pero tiempo reducido. Arrancan con un par de aldeanos en esta isla recóndita en la que hay un par de mulas. Y luego. Pará, vamos. ¿Cómo es el estar de esto? No entiendo, pará, lo quiero ver. Hay burritos por todos lados. Quiero ver cómo... ¿Cómo arranca esto? ¿Cómo arranca? ¿Arrancan todos los aviones en la isla? Sí, ¿no? Sí, 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 eso quería chequear. Si sí, arrancaban todos en la misma isla. Sí. Bueno, perfecto. Perfecto, entonces. Ahí está. Claro, mientras los va alandeando, los, los va dejando juntar madera. Perfecto, ahí está. Buenísimo. Quería saber cómo venía la mano, eh. perdón si ya lo habían visto ustedes, pero yo no lo vi. Entonces ahí ponen el TC, perfecto, van landeando. Es un migra, pero migra precipitado. Antes no empezabas con un maderero, y pasa que se quedaban boludeando los aldeanos, y no no, no tenían nada para hacer hasta que, hasta que landearas. Ya empieza a pescar por acá el amigo Seba, juega con Dravidicos. Dravidicos contra, it contra italianos. El mapa se llama Pilgrims. Ahí ahí, estos, estos burritos me encantan, eh. Me encantan, no hacen nada, pero están ahí ornamentales. Los burriños no migración dice por acá el amigo Nicacio. Nicacio tuvo tan buen timing para hacer ese chiste. Barras. Pensalas, pensalas, dejalas macerar. No tenés que agarrar la primera. <laughs> hay una buena cultura de Age en México, dicen por acá. Hay una buena cantidad de players con buen nivel, sí, hay una buena cantidad de players con buen nivel. Sí, sí. México es un país que tiene grandes jugadores. ¿De dónde sos, Dani? ¿De dónde eres, Daniel querido? ¿Alguna vez se pusieron a prestar atención a los emblemas, a los estandartes en los barcos? ¿A los dibujos en, la, en las velas? De los barcos, yo no. Tenemos un elefantito por acá. Hace poco tiempo tuvo la final de la Copa de México en, una, en un, fue un torneo LAN que se hizo en Ciudad de México. La final, de hecho, se jugó de manera presencial. Eh, y ahí estuvieron los principales referentes de la comunidad mexicana. Fue Mario Valle a castear. Eh, estuvo bueno, estuvo bueno. Sí. Por acá... Señor y señora Smith tienen su isla privada, siguen trabajando en esta zona, mientras que por aquí queda tres aldeanos pescando, cortando madera, desarrollo lento de la partida, explorando un poco ahí las inmediaciones de la isla central, el amigo Uzi. ¿Se pelea agua por lo general en este mapa o, se hace, o qué se hace? ¿Qué se juega en este mapa? Avanzando a Feudal ambos va a llegar un poquito antes. Uh, eh, Seba Argentina, pero veo mucho showmatch de México, así como el torneo que estabas hablando. Me llama la atención mucho México, dice Daniel por acá. Esos burritos son las carretas armenias sin mejoras. Claro, es como un. Es como un carro de mula sin carro, ¿no? Me encanta. Sería bueno poner una espada china montada una mula, ¿no? Una espada china ahí. Que vaya arriba de la mulita. Estaría bueno. Estaría bueno. Bueno. Eh, dravidicos italianos se van a pelear probablemente en el agua. Se van a masijar de esa manera. Tenemos un segundo muelle por acá. Por parte de Uzi. Tenemos un segundo muelle por parte del amigo Seba. Seba tiene un mod que el carro de mula lo ve como ese burrito. Ah, ¿sí? Mira vos. ¿Y está bueno? ¿O.? Oh. Me da cosa a mí depositar al, al recursos en un burro parado ahí al lado de la madera. Qué sé yo. Me daría como... sensación de insatisfacción. Tenemos hacha de doble filo. Para acomodar la tala, dice por acá. Mira vos. Mira qué... Que ocurrencia la gente, ¿no? Para hacer mods. Te confundís el tronco con un burro. Bienvenido Fabián Andrade. Saludos desde Málaga, tío. Saludos, che. Saludos para toda la gente de Málaga. Mialaga, que estés acá. Tenemos ahí ya entonces galera de guerra para el amigo Seba, que pronto va hacia el dock, hacia la pesca, hacia la posición del muelle de Uzi. Y acá a Uzi le va a llegar la, la notificación y va a decir: Uzi, me están atacando. Fíjate que incluso usa el barco de transporte para tosquear. Seba es un sádico, eh. Seba está totalmente psico-sádico. Se repliega, ya tenemos las galeotas por parte del amigo Uzi, que se defiende de buena forma. Italiano, acuérdense que no tiene brulote. ¿Tiene grulote italiano? No, sí, sí tiene, para qué estoy diciendo. Me confundí con el, por un momento, se me se me friqueó la cabeza y me lo confundí con el con el vikingo, pero sí el italiano por supuesto que tiene el pero decidió jugar galera, se va, pega y corre, pega y corre, al, al estilo Kongen, ¿no? Vuelve a, a, a la mesa de la conversación, buena. Respuesta por parte del amigo Uzi. Con sus galeotas. Uzi no tiene ganas de ir a buscar conflicto. Él solamente quiere cuidar su pesca. Él quiere cuidar la pesca. No quiere ir a pelear. Ahora mete flechín Seba. El flechín va a ser positivo para su pelea. Positivo para su micro manejo. Ahora puede hacer el típico pegar y correr. Onda evitar a todo gas. A ver. Ahí está. Ahí está. Y fíjate que muy pillo Seba. Se gualea desde acá hasta acá, corta la isla, del de, se divide la isla a su merced, para estar tranquilo en su base, para que no lo molesten y poder concentrarse en la pelea en el agua. Fíjate vos cómo lo hace por acá. Va metiendo las galeras, pega y corre, pega y se va, pega y se va, viene y se va, como tiene que ser. Ahí estamos, perfecto. Cómo la vienen llevando por ahí ustedes, Che Chetopi. Ahora acá le en encierro un par de galeotas. Que se iban para adelante. Serva pega y se va. Pega y se va, claro. Ahí está. Sigue sacando un par de... Un par de galeras saca por aquí. Va para adelante. Buena cantidad de galeras tiene el amigo Seba. No le han podido tocar la pesca aún. Porque la, la movió con una zona un poco más resguardada. Salva guardada. Se va a la de los castillos Susi. Uf, si avanza la edad de los castillos. No se han hecho grandes daños todavía. Apenas algunos intercambios leves. Tibios. Ahí viene para adelante con su flota. Ahí viene para adelante con su flota. A ver, a ver. El juego de palabras en este canal es de élite. De élite, dice por acá. ¿Por qué? Porque te puedes limpiar el culo con, con los juegos de palabras o porque... hacemos lo que podemos, hacemos lo que podemos. Sí. Yo creo que así que hay, así como hay gente a la que le gustan los juegos de palabras, a otra gente le debe molestar. Le debe irritar un poco, pero bueno. Por acá me sacaste de risa de chancho, dice que ¿Qué haces así? <laughs> bueno, le dio toda la vueltita por acá, se evita para encontrarle, le encuentra la pesca. Vamos a ver si es capaz de escapar Uzi porque está bajo presión. Está under pressure. <tum> está llegando también, está avanzando la idea de los castillos por ahí el amigo Seba. Pero va a llegar primero Uzi que además está colocando un nuevo doc por acá. Hasta ahora tenía tres para tener cuartos. Cuarto con ese. A ver. A ver, a ver, Seba sigue pegando y corriendo, sacando provecho de su rango y de su movilidad. Cosa que, la, que el Urrote no tiene. Por eso la galera, para ese tipo de estrategias. Y para un jugador del estilo de Seba, me parece que sienta mejor, ¿no? Técnicamente el Urrote es contra unidad de la galera, pero los números son, son la diferencia, ¿eh? Los números hacen realmente la diferencia. Tenemos ya a Uzi en la edad de los castillos. ¿Qué hace Uzi? La primera idea que se le viene a la cabeza es. Meter la mejora de brulote. Usen el chat. Deja ganar una que quiero comer. Quiero comer. <laughs> para no le digan así. No le digan así a Uzi... che. No se abusin. Por acá. Vienen los brulotes. Le quiere encontrar la pesca. Le quiere encontrar la pesca a como de lugar. ¿No? Fíjate. Frases de Goku que uno siempre quiere decir. Uno quiere encontrar el momento de su vida para decir una frase de Goku frases que escuchó de Dragon Ball, acomodé lugar, ¿no? Le acaba de matar prácticamente toda la tentativa de ataque, acá se sigue adelantando Uzi, Uzi tuvo un tiempito para sacarle ventaja, lamentablemente no sacó ventaja concretamente de eso, y Seba ya está mejorando en galera de guerra. Ya basta, Freezer. Cuando hace ruido a la heladera, ¿no? Cuando querés dormir, le hace ruido a la heladera. Ya basta, Freezer. ¿Quién no soñó alguna vez hacer un Kamehameha, no? De hecho, la parte trágica de eso es que más de uno quiso volar como Goku y no pudo volar como Goku. ¿No? Pero bueno, lo vamos a dejar a ese tema para después. Uzi le va a tener que decir que tiene a la vieja enferma o algo así para que se va a lo deje ganar. Yo cuando joven siempre hacía Kamehameha, dice por acá Nicasio. Sí. O hemos querido probar una semilla del ermitaño. Todos hemos querido probar una semilla del ermitaño. Los bracitos levantando cuando dice la gente, ama así. Sí, sí. Levantando los brazos delante de del, del televisor. Con Magic Kids sincronizado, sintonizado ahí. Y quien no se ha comido el viaje, de estar mirando una saga de Dragon Ball y que de repente ponga el programa para verlo como todos los días y se enteraba que Magic Kids había decidido. Retrotraer el programa hasta la temporada anterior. Entonces, vos tenías que ver 60 capítulos de vuelta. Para saber qué carajo iba a pasar después. Y te volvías a ver la saga de Freezer. O Cartoon, porque Cartoon hacía lo mismo. Cartoon Network hacía exactamente lo mismo. Qué bronca daba, eh. En esa época no había internet. No era que vos decías, ah, bueno, lo pongo en YouTube. Ya fue. No, te tenía que esperar hasta que vuelvas hasta donde estabas. Se va a estar dominando completamente el agua. Completamente el agua. En este momento tiene 25 unidades militares contra 3 unidades militares de Uzi. Que pone un segundo centro urbano por acá. Tercero, perdón. Tercer centro urbano por acá. Y va a perder completamente el dominio de todo lo que es la zona acuática, ¿no? Zona marítima. Vamos a ver si decide volver al agua o pretende hacer otra cosa. Porque está completamente pasado por encima. Total Domination. Cierra con arco para Seba. Collera para Seba. Tenemos 44 los para Seba. 43 para el amigo Uzi. Que no tiene presencia militar. Se ha quedado sin presencia militar. Se ha quedado sin la posibilidad de sacar ninguna unidad militar. O al menos por el momento no lo hace. Colocando otro TC. Bueno, evidentemente va a querer gumear acá en la tierra y plantarse en esa zona. Su isla inicial la abandonó. Cierra con arco? No, cierra con waltz, dice por acá el heavy reina. Ok. Ok. Banco la búsqueda. No pensé que hubiese tanta diferencia de nivel entre Uzi y Seba, dice Martín MF. La verdad que. En un principio yo tampoco lo pensé. Yo tampoco lo pensé. Igual. También puede ser eh, que Seba esté muy inspirado y que Uzi esté en un mal día. Pueden darse muchos factores, ¿eh? Pueden darse muchos factores. Pueden convivir muchos factores en esta. En este desarrollo de, de la serie. Buena cantidad de ejército. Mixea con Brulote. Además, Seba. Seba tiene una buena cantidad de galeras. Y Brulote también. Seba es top 15. En qué creo UCI es top 30, no sé, dice por acá. A ver, no sé, díganme ustedes. Yo antes de empezar habíamos visto la ladderboard, la, la ladder, la leaderboard y estaba, creo que Uzi estaba en puesto 25, 26 y se va en puesto. No, mira, no te voy a mentir porque no me acuerdo, no me acuerdo. Lo vi pero no me acuerdo ya. Bueno, mientras pueda estar eh, tranquilo en la tierra no se va a retirar. Mientras pueda estar tranquilo en su porción de tierra se va a quedar piola ahí. Por acá tenemos ya un... ese es el problema que se va a poner un taller de maquinaria de asedio. Taller de maquinaria de asedio por aquí. Y vamos a ver cuánto, pu cuánto puede resistir el amigo Uzi. Tenemos... 66 menos para Seba que mete la carretilla y que le va pegando por acá. Con las galeras al centro urbano no le llega a pegar. Al centro urbano no le llega a pegar, pero a la granja sí. A la granja le pega. Casas para Uzi porque le han tumbado un par. Porque le han pegado a las casas que tenía por ahí. Uzi no tiene ningún dock en este momento, ni siquiera escondido. Nada, está... Sin presencia acuática. No tiene ninguna presencia acuática. Uzi en este momento... Solamente resisten este pequeño habitáculo rodeado de bosques en el que su economía crece. En el que progresa. Punta piedra. Coloca la universidad. Usiquirupiar. quiere la imperial. Aparece una catapulta por acá. Catapulta de Sevita, Va a poner un puesto avanzado también. Tiene galeras patrullando. Taller de maquinaria de asedio defensivo para el amigo Uzi. Bienvenido, Luciano Carbone. Luciano Carbone. Qué grande, Lucho. Y bueno. Catapulta para Cevita. Catapulta para el uruguayo. Catapultinia para Cevita. Tuki, pega. Pega por acá, pega por allá. Tenemos aquí un taller de maquinaria de asedio para Uzi. ¿Podríamos organizar un show match para que juegue Seba contra quién? ¿Contra quién le podemos? ¿Le gustaría ver a Seba en un show match? Por ejemplo, Seba Hart sería un buen show match, ¿o ¿no? El Niki. Seba contra el Niki. Nico. Dice Daniel López por acá. Seba contra Nico, ok. Seba versus capuch o Nico. ¿Tienen ganas de que hagamos eso? ¿Un Cevita contra Nico? Despinta, che. Hay que conseguir unos paypalazos, te digo. Porque la, la cagada con Seba es que es de afuera. O sea, yo plata para transferir a un argentino tengo. Tengo, consigo, se, se le busca la vuelta. Pero para, pay, para hacer algo con una persona que es de otro país necesito saldo Paypal. Así que ahí hacen falta los, los patrocinadores, che. Ahí hace falta que pongan. Que la pongan ustedes. Buen planchazo de Seba por acá. Buen planchazo de Seba por acá. Capó entonces. Ah, como se bajaron, ¿no? Claro. <laughs> ah, cuando le hablé de que le había que poner, le dijeron, no, bueno, deja. Deja que jueguen. Guau, wow, wow, contra contra Freaky Time. nada no, no es por ahí, rey. Bueno. Se va a la de Imperial, ambos van a la de Imperial. Claro, dijeron no, de Ponerla no, ni hablar. Yo no la pongo, no pongo nada. Llega um, el enlace de patrocinar roto. ¿Qué enlace? ¿A qué enlace está yendo mi bro? ¿A qué enlace está yendo, brother? Castillo defensivo para el amigo Seba. Se adelanta con catapultas. Bueno, será contra Lucky Rocks entonces. <laughs> Qué gente de verga. Cómo los quiero. Somos todos. Estamos cortados por la misma tijera todos, eh. A de la descripción del video, dice por acá. Todos tienen ideas hasta que hay abrir la billetera. <laughs> no, bueno, entonces pone acá abajo, Pone unirse. Es lo mismo. Es lo mismo. Pon, podés unirte, en la misma. Las veces que he visto jugar son. Las veces que los he visto jugar son partidazas, dice Pablo. ¿A Lucky Rocks contra quién? ¿Contra Nico? Yo no lo vi mucho a Lucky Rocks contra Nico, ¿eh? Igual no sé si está activo el Lucky ahora, pero jugadorazo, ¿eh? Jugadorazo el Lucky Rocks. Tenemos ya Elefante Arquero otra vez. Se ve que le gusta el Elefante Arquero. Vive en Fray Ventos, le pagas una cerveza en el Free Shop, dice por acá Manuel per 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 Perdomo. Tenemos un par de condotieros por aquí. De Uzi. Condotiero y galería de tiro con arco. Tenemos elefante arquero otra vez para Seba. Elefante arquero. Más tres. Alado pesado. Cierra hacha de doble filo. Cierra dos manos, perdón. Y el que cierra dos manos por acá es Seba para que no le entren los condotieros. Fray Bento, sé ¿sí dónde están las papeleras? Las papeleras de fragmentos. Es por ahí, ¿no? Soy de la ciudad con todo lo que ves. Con su ruido, con su gente, con su Si No puedo evitar. Qué grande la vela, ¿eh? Qué grande la vela, puerca. Recién llego y veo a mi Uciel hecho pedazos. Ya déjalo, Sebastián, dice David Sánchez por acá. Bueno, intentaba por ahí meterse con un grupito de cuando tiros. Pero estuvo fino. Estuvo finísimo ahí, Cevita Para defenderse con los elefantes arqueros. Se nota que le gustan los paquidermos eh, con arco a este muchacho. Porque los suele invocar bastante seguido. De hecho piqueó de drabédicos. Se plantó bien en el agua. Y ahora mete la química, mete la leva. Preparando guerrilleros y cuántos tiros está el amigo Uzi. Ahí estamos. Falta más ejército, ¿eh? falta más army, querido Uzi. ¿Has venido a Uruguay, Manco? No, todavía no. Espero pronto. Espero pronto ir a Uruguay. Seba no está para regalar ni 20. ni 20 dólares. Dice por acá. <laughs> Se ve que al, al vasco le pone un, un billete adelante de la nariz y. Cabecea la pantalla. Está bien, pero... A ver. Es competencia, muchachos. Es competencia. El chavo está jugando a ganar. Está bien. Yo quiero que mi equipo gane en todo. Uzi va a tener pesadilla con arqueros elefantes. Sí, Uzi va a ver un elefante y se va a poner a llorar, ¿eh? Pobre Uzi, lo queremos, ¿eh? Lanza piedra para Alcevita Que está maceando otra vez el elefante arquero. Vamos a ver si Uzi aprendió la lección. Tiene por acá ya guerrilleros. Tiene un cañón que va disparando directamente hacia las trompas. Entre trompas y marfiles. Se repliega Seba. Y sí que está jugando. Dice por acá Jugar Miguel. Bueno, pero está bien, está bien. Es competencia, muchachos. El combi quiso que, que Uzi juegue contra Seba. Bueno, acá está Seba. Como dijo en su momento. Y Slatan Ibrahimovic. Cuando fue a jugar a Estados Unidos. Al momento de rescindirle el contrato, dijo: Bueno. Querían el Slatan y tuvieron Slatan. Les di show. Ahora. Vuelvan a ver fútbol americano. <laughs> Qué grande, lata. Es un genio, Lata de ¿eh? Me encanta. Soberbio engreído. Qué el elefante. Guerrilla, más cantidades, sí. Guerrilla está bien el mix, pero hace falta números. Hace falta números, hace falta mejoras. el arquero genovés es bueno contra elefantes arqueros? Ahí me mataste, es una buena pregunta. Es una buena pregunta la que estás haciendo porque el balletero que no Genovés tiene bonus contra caballería. No creo que sea bueno contra elefante arquero, la verdad. Porque es elefante y arquero. No es caballería. Me da la sensación a mí. No estoy seguro. Mirá la cantidad de elefante que tiene, por favor. Avanza con un círculo, con un cuadrado de elefantos. Cuadrado de elefantos. Se va para adelante. Un paisaje de espanto para el amigo. Para el amigo Uzi elefante arquero de élite fíjense qué lindos son no qué aspecto maravilloso metiendo la mejora de hombre de arma y mejora de defensa para arqueros mejora de más dos mejora de anillo para arqueros y hablando de anillo <laughs> pedirle casamiento se va <laughs> Dale el apellido. Va metiendo por ahí la mejora de más, do, de más uno de defensa para la infantería. Está metiendo escudero, está metiendo suministros. Castillo defensivo para el italiano, para Uzi, que sigue resistiendo. Que mete mucha galería, tío, con arco. Hablando de anillo. Ah, ni yo me la creo. Era, era buena, era mejor. Era, era más fácil salir por ahí, sí. Era más fácil salir por ahí, sí. Yo agarré el camino más largo. Agarré el camino por el cual después los jugadores no me quieren, pero bueno. Que lo invita a cenar antes, por lo menos, claro, era por ahí la, la cosa. Era por ahí la cosa, pero bueno. Ha ganado Seba. Seba 4UC-0. Qué nivel que trae el uruguayo, por favor. Ay, que sí que sí. Ay, dime que sí. Ay, que sí, que sí que sí que sí. <laughs> Se viene el agua. Bueno. ¿Hay uruguayos en el chat? ¿Hay algún uruguayo en el chat por ahí? Quiero hablar con un uruguayo. Quiero hablar con un uruguayo. Ya investigué el Genovese. Tiene más 5. Elefante de élite más 7. Buena pregunta para cuánto sabe el Ace. Arriba a las manos. Esto es un asalto. Qué buen fogueo para Uzi. Yogi, dice Martín MF. ¿Vos sos de Uruguay, Martín? ¿De qué parte de Uruguay? ¿De dónde sos? Más bien banco, dice Rodrigo. Qué grande. Rodrigo González. Otro uruguayo. Uruguay nomás. Vamos, por Uruguay, carajo. ¿Nadie más? ¿Esa es toda la banda uruguaya que tenemos por acá? Aguante, Natalia Gregorio. Rodrigo. El negro rada. Aparte de ti, tu acá. Ese es otro gran uruguayo. Soy Montevideo. Cordón. Pero ahora vivo en Colombia. Por est ah, estás en Colombia, vos. Upa. Un uruguayo en Colombia, lindo, eh. Lindo, lindo espécimen. Se evita chileno. <laughs> bueno. Se uruguayo, como el mate, como el uso de leche, como Gardel, como paradona. No, el negro rara no le entraría. Dice por acá. Yo no soy uruguayo, pero me encanta. Ok. Bueno. Va por ahí la cosa. Ese es el nivel que manejamos. RD arriba. ¿Qué es RD? República Dominicana, ¿no? A ver, cuénteme de dónde son. Eso quiero saber. Quiero que me cuenten de dónde son. ¿Dónde están viendo esto? Vivo en Montevideo hace mucho, pero soy porteño, dice Gastón. ¡Esa! Estás robando ya, ¿no? Estás robando, Perry. Me gusta, me gusta. Me gustó. Un argentino en Uruguay. Si un argentino vive en Uruguay, ¿pasa desapercibido o se dan cuenta que es argentino? ¿Qué tan parecidos somos? Felices pascuas, banquete querido gracias Cali gracias para, igualmente para vos Cali querido espero que hayas comido huevo espero que hayas comido rosca espero que hayas comido que no hayas comido carne nos damos cuenta el toque dice por acá Martín mira vos porque el argentino llega todo engreído, no <laughs> llega todo agrandado hola banquito hola Emma todo bien México eterno hijo de América del Sur dice por acá estoy triste mi laptop gamer no prende. Le tengo en el técnico y no sé si vuelvo a prender. ¿Cuántos son los mínimos requisitos para que me corra el Edge? Estoy pensando comprar o armar una PC nueva. Espia, este, amigo. Recontra F en el chat. Sí, de si es de capital lo damos cuenta al toque, dice Micaela. Pancito comí. Debe ser de, de Genoya porque me dicen que soy alto mutante. Che, eh, nada amigo. Ojalá que tu PC prenda. Prenda nuevamente y... Y ojalá que no sea nada grave. ¿Se dan cuenta al toque? Bueno... Un beso grande para toda la gente de Uruguay. Che, llega, llega diciendo que somos provincia y, hablamos, y hablando de Messi. No, bueno, pero eso es un estereotipo boludo de, de, del argentino, che. Yo jamás diría que Uruguay es una provincia de, de, de Argentina. Jamás lo diría. ¿Por qué lo diría? ¿Cuál sería el argumento para decir eso? Se va lureando por... Se lurea por acá... Un cerdito se va. Se ser por acá un... Um... Un ciervo juega con los chinos. Mientras que Uzi juega con mayas. ¿El mapa cuál es? Arabia, muchachos. Arabia así se resuelve esto. Somos muy parecidos. Claro, escuchamos la misma música, comemos la misma comida. Miramos la misma tele, hablamos el mismo idioma. Tenemos la misma fonética, los la la, 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 mismos regional, lo mismo regionalismos. Solamente que ustedes dicen vos. Nosotros decimos che. Ustedes también dicen che. Nosotros no decimos tú. Vamos, vamos, más o menos todo por el mismo lado. ¿O no? Ustedes tienen algunas cositas mejores, obviamente. Pero, ¿qué porcentaje de argentinos tiene el canal, Manquito? 80%. 80%, 70, sí, somos... Es un canal muy argentino, este. El segundo país que más gente trae el canal es México. Después están eh, Chile y después eh, España. Argentina, México, Chile. O Argentina, Chile, México, España. También eh, hay que reconocer que Chile me quiere bastante. Por lo menos los que me quieren, ¿no? Obviamente sé que. Pero hay mucho chileno en el lado B. Siempre los he tratado con respeto y con amor a los chilenos. Aún están incorporando bastante el Bo ahora. Es que yo lo uso al Bo, pero porque consumo Miguel de Granados desde que. Me gusta el contenido que hace Miguel de Granados desde últimos cartuchos. Así que él dice bo, siempre dijo bo mucho, entonces yo tengo el bo incorporado, pero el bo de Miguel, no, del, del, del uruguayo en sí. Otra uruguaya que me cae muy bien y me hace reír mucho es Evita Luna, que es una comediante, una humorista, me hace reír mucho Evita Luna, es uruguaya. Después de Uruguay me gusta mucho, eh, bueno, obviamente bandas como La Vela Puerca y no te va a gustar han hecho han calado hondo en nuestra en nuestro país. La gente te quiere porque sos un actor fundamental en esta comunidad, dice por acá el amigo Cari. Ay, Cali, me pongo rojo, amigo. Me pongo colorado si me decís eso. No estoy acostumbrado a que me digan cosas lindas, eh. Estoy acostumbrado a que me guarden. <laughs> Casi que te devuelvo una puteada, porque es, 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 el, es el instinto que tengo, ¿no? De defenderme. Pero no. Gracias por tus palabras. Saludos de Santiago, te queremos caleta por acá. Aguante cuánto sabe de Leish, dice. Detesto el rock analizado de Uruguay. Me encanta la purga. Bueno no, pero sí. A ver, no te va a gustar, no te va a gustar el argentino. De hecho el cantante no te va a gustar el argentino. Yo fui una vez a trabajar un evento en, en el Estadio Kempes que jugaban Boca y San Lorenzo en una super final, Yo fui a trabajar para la barra de Cinsano. Estaban, estábamos en el VIP de ese de ese evento y estaba en el mono de Capanga que había tocado Capanga ese día. Estaba Copo, estaba Bataglia, estaba el presidente de Boca que era Angelici en ese momento y estaba el, el en un momento llegó el, el cantante. No te va a gustar, Emi. Vestido de pieza a cabeza con toda ropa de boca. Ese uruguayo no tiene nada. Ladrón. Son más argentinos que, que tirarle onda a la novia de tu amigo. Así que bueno, che. Eh, tenemos por acá ya al amigo el, amigo... el cantante es argentino, pero la banda tiene todos sus discos editados en Uruguay. Sí, bueno. Y yo voy a vacacionar a San Luis. Todos los hay. Vale. Mentiroso. Mentiroso compulsivo. Lo mismo de la, 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 la por puerta también. está instalado acá en Argentina? ¿Hace cuánto? ¿La hicieron toda acá? ¿Cuánta plata le dieron a Uruguay a esos, esos ladrones? Ah, ya se ponía se a ponía militar. Se ponía militar y se, se, se peleaba con todos los uruguayos del chat. Dale. ¿Cuántos impuestos pagaron en Uruguay los desgraciados de eso? ¿Se la llevan toda para afuera? Así son, ¿eh? El cantante es argentino, pero la banda tiene todo su disco editado en Uruguay. Dice Martín MF. Bueno, ahí está. Le estaba poniendo el cuartel por acá el amigo Seba, pero llegó rápidamente Uzi con sus milicias. H de doble filo y collera para Cevita. Y se defiende con una buena micro del ingreso de esas milicias. Pero es totalmente lógico que vayan a Argentina a laburar, El mercado de Uruguay es mínimo. Comparado... Sí, ya sé, ya sé, ya sé. Se entiende. Bueno, es como... Mirá, qué bien. Qué bien Uzi le para el establo con el águila. Gente, pasa que está muy bugueado el juego. O soy yo que soy muy manco, dice Cristian. Yao Cabreras Argentino también, coincidimos. Yao Cabreras Argentino. Uh, qué lindo caramelito que nos metiste, ¿no? Drush FC de Uzi. No, no tiene pinta de FC. Es Drush y Arquero. No, no va a poder hacer un FC, pero... Metió un lindo Drush. Vamos a ver. Está metiendo un Feudal Tardío, es verdad. Pero no creo que le dé para jugar Drush FC. Ni a palo. A ver si puede defender el Águila. No, no va a defender el Águila. La termina perdiendo. A ver si se lleva al aldeano por lo menos. Pelea con aldeanos el amigo Seba. Rompe el libreto si quiere sorprender y lo no logra. Osvaldo Lapur y Natalia Lavrillo también son uruguayos. Están instalados aquí en Argentina hace muchos años. Eh, la China Zorrilla es uruguaya. También. Salvador Cabani. Salvador Cabani, dije Edison Cabani, perdón. Salvador Cabani. Salvador Cabani, nada, inventado un jugador. <laughs> Qué grande Salvador Cabani. Salvador Cabania, se me mezcló con el, con el paraguayo. Natalia Herrera no está en Rusia. No, es la esposa de Ricardo Moyo. Salvador Cabani es del de, de Salvador, dice por acá. <laughs> Tenemos establo para el amigo Seba. Ahora mete la galería de tiro con Arco. Mientras que por su parte... Ah, yo no le tengo... No le tengo... Eh, Lana Robades es uruguaya, dice por acá. ¿Quién es Lana Robades Lo quiere mucho a las gallinas a y Yo no, no, no le tengo bronca a Cabani, ¿eh? Me parece un jugadorazo. Es más, me cago de risa. Ah, debe ser una actriz porno. Mía, califa peruana. Sí. Ok. Bueno. Digo porque no mete... Un... No, en realidad... Eh, los de Boca lo puteaba mucho porque llegó y tuvo 20 partidos sin hacer nada. Ahora medio que levantó, pero... No, no, lo de arriba no, no, no nos importa Cavani. O sea, putear, puteamos todo por igual. Porque esto es fulbo. Fulvo, fulbo, fulbo, fulbo. Pero no. Nada personal con Cavani. Necesitas ver la filmografía de Lana Rose. Te hace pensar y te emociona, dice para acá, Juan Daniel. Ya me di cuenta que bueno, después no, Ya está. Ya me di cuenta por el... porque automáticamente después de ponerlo puso... Eh... Puso Mia Califa. Tenemos acá... Arquero más lancero, doble arquería, no, una sola arquería para el amigo Uzi jugando con Mayas. Tenemos Scout y Guerrilla para el amigo Seba. Seba quedó con Necesitas Ver, ah, ya lo leí ese mensaje. Tenemos acá una Wall en Diagonal. Sí, a Mina Carifa sí, obvio que la conozco, ¿cómo la voy a conocer? Pensé más. Bueno, pero ¿qué tiene.? No, no te hace menos serio. Aparte, no hace falta. Ni siquiera hace falta. Eh, haber visto nada de Mia Califa para conocerla. Es un icono cultural ya. De la cultura contemporánea. Ya, si viste algún video de Bananero ya sabes quién es. Para empezar. Parece que te des. Un, para que te des una idea. No se puede llevar un streaming serio con ustedes, ¿eh? No se puede. Uno quiere ser. Quiere castear y quiere analizar sesudamente la partida, pero así no se puede. 33 salidos para cada uno de los jugadores. Muy parejo todo. Hay ideado bastante más el Seba, ¿eh? El, ah, el bananero, otro uruguayo, mira. Sape. Igual el bananero vive en Miami. Bananero vive en Miami. Tenemos Fletching para Seba. Se gualeó bien. Usiel, ¿eh? linda igual. Linda hilera de casas. ¿El flaco de Telorsumo también es uruguayo? ¿En serio? Nah, ese es argentino. Ese es argentino. Saludos, banco, desde la Ciudad de México, dice Alfonso Ángeles. saludo, un crack. Ir a buscar oro es uruguayo, dice por acá. Bueno, sabían que el Diego es uruguayo también. El Diego, el Diegote nació en Frayventos. <laughs> Lo resumo es argentino de la plata, dice por acá. La Mona Jiménez es uruguayo también, sí. Sí, sí. Lo presiona Seba. Seba lo presiona. Uzi resiste, mete un marcado por acá. Diego Forlán, Diego Forlán también. Por su... Claro, claro que sí. El loco Abreu también. Por ahora aguanta aquí. Marito el Tucán y Manquete son nacidos en Punta del Este. Sí, totalmente. Totalmente. Totalmente, amigo. Todos uruguayos. Chili Parker es uruguayo. <laughs> Chili Parker. Nata, gentil es uruguayo. Manco, ¿qué hago si no confío en mi pareja? Pero la quiero. Eh, hace terapia. Hacer terapia, amigo. Hacer terapia. trabaja tu confianza. trabaja tus prioridades. Eh, es, es todo tuyo ese mambo, ¿eh? Todo tuyo. Parece que Seba anda con ganas de comprarse un auto o una casa. <laughs> no lo dejaré respirar. Pará, déjenlo jugar, ¿eh? ¿Para qué lo invitas si ya saben cómo se pone? ¿Para qué lo invitas si ya saben cómo se pone? ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? Bueno, guerrilla por acá. Guerrilla y scout. Mirá los consejos que le dan los demás, ¿no? Terrible. la primero. la primero. La terapia mata pareja. ¿Terapia mata pareja? Eso es una, un concepto. Concepto de machirulo. Eh, machirulo inseguro, ¿no? Tipo, no, si, si esta boluda se entera de cosas. Me va a dejar. ¿Qué hago si me deja? Bajo la boludeza que le llena la cabeza. Ese es el concepto, ¿no? Va por ahí. ¿Alguna vez fuiste infiel, banco? No, no, nunca fui infiel. No lo dirían en, en un streaming, ¿no? Con 120 personas mirándome, tampoco. No soy boludo. O sea, <laughs> no soy boludo, Juanpi. Tenemos ya. Eh, un minuto treinta. Falta para el avance de edad. Para el, el concepto es que la psicología es un seguro, una pseudociencia. Ah, bueno, es, si va por ese lado, sí. Si va por ese lado, puede ser. Pero. Pero bueno. Yo no, no por la pareja, sí, la pareja es secundario. Me preocupa más la que él trabaje su desconfianza. Después, pseudociencia, bueno, hay un, mont hay un montón de cosas. Están muchísimo menos chequeadas que la psicología y están más arraigadas en la sociedad, ¿eh? La psicología mal es una disciplina que tiene un montón de años. Eh, hay un capítulo de Simpson que Homero tiene miedo que Marsh tome terapia porque piensa que lo van a culpar de todo. Una vez cometido un el homicidio, manco. Sí. Capaz que la mina de verdad lo se caga, hace tirar... Bueno, pero una cosa. bueno, vamos a hablar de un caso particular de una persona que no conocemos. Parece que es un tópico que tiene poca vida, ¿no? Para. para. para progresar. La pregunta fue: ¿qué hago si quiero a mi pareja, pero no confío en ella? Están planteando un problema puntual que es la desconfianza. La desconfianza. y la confianza se trabaja. No sé, el lore completo. Manco una duda, ¿cómo se puede cambiar la puerta de posición? Eh, con la ruedita del mouse. Con el scroll. Bueno, tenemos ya en la edad de los castillos ambos. Uzi jugará águilas. Tiene dos cuarteles, Tres cuarteles. La alerta si te dejas salchichas descongelando en el fregadero. Pero me ha dado señas, señales raras y a veces es raro todo. Bueno, no, no puedo opinar de tu situación particular, amigo, la verdad. Y aparte. No soy nada bueno en las relaciones interpersonales como para darte consejos. ¿eh? Si querés consejo del chat, puedes contarles ahí en el chat y te van a, te van a saber asesorar mejor que yo. Probablemente el chat tampoco tenga ni idea de cómo relacionarse con los demás, pero eh, opinar es gratis. ¿no? Así que van a opinar y vas a recibir la contención que estás buscando. Yo me bajo, me bajo porque necesito conocer todo. Todo el contexto para poder opinar. Tenemos acá ya un segundo centro urbano para el amigo Uzi. Jugamos ellos, no nos pregunten de pareja, y Emma. <laughs> Tenemos ya jinete por parte de Seba, que va avanzando ese. ¡Ay, ah, el huequito! Se mete por el hueco. Somos jugadores de ellos, no sabemos relaciones humanas, dice Raúl Raúl Muñoz Hernández. No confíes en mujeres, esa es la respuesta que buscas. Si lo aceptás, la vida es más fácil, es más chill, dice Axolot por acá. No confíes en nadie, ese es el, el, el consejo real. No confíes en nadie. A mayor elo del integrante del chat que opine, menos va a valer su opinión en relaciones interpersonales. Somos gamer, vivimos de la paz. Hermano, está preguntando en un grupo de ley. Lo más cercano de la audio se llama. Bueno, bueno, no, pero. Están ahí. Se fue. Se fue con la confianza destruida el amigo, eh. Si tu pareja le dices que vaya arqueros si y ella saca hombre de arma, no confíes en ella. Claro. Si tenés pareja y estás acá preguntando, desconfía de todo, amigo. ¿eh? Desconfía de todo. Bueno, vamos a ver qué, lo que sucede en la partida. Águilas y monjes. La propuesta del Maya. El Maya es Uzi. Jinetes para el chino. El chino es el amigo Seba. Que iba a poner un taller de maquinaria de asedio. Pero llegan las águilas. No siquiera son guerreros águilas. Son águilas de feudal. ¡Ay, ¡Los monjes! ¡Los monjes! Los monjes van a morir o no. Bueno, los cubre. Casi, casi, eh. Estuvo cerca de perder todos los monjes con las ligeras de Seba. Perfecto. Se cubrió. Resistió y el taller no subió. Le vuelve a dar la vuelta con los jinetes. Le va a encontrar un par de monjes solos. Los monjes no pueden andar solos por la calle, eh. Los monjes no pueden andar solos por este barrio porque no es seguro. Salió muy Nachito esos los monjes, dice por acá. Y va a matar a los monjes con los scouts. Llegan los scouts y los monjes. Cuidado con los monjes. Algo así sería Nachito. Va por otro lado. El Nachito que yo conozco va en realidad. Hace mucho no veo un stream de Nacho. Vamos para acá. sacarle. Ya en un día de esto lo voy a ver para, para ver si le puedo sacar algún shake más. ¿Sí? Mi mujer me tiene pre -pre preparando unas salitas mientras ella descansa en el sofá. ¿Debería confiar en ella? Obvio, hermano. Más vale. Más vale que sí, por supuesto. Eh, vamos a ver qué pasa. Che, tenemos 63 aldeanitos para Uzi. 61 aldeanos para el amigo Seba. Seba agresivo, presiona. Presiona fuerte. Presiona fuerte. Manda otro aliano más para poner el taller de maquinaria de asedio hacia el frente. Me preocupa que no haya metido ni guerrero de águila Uzi. No, es como que... Tres, tres cuarteles para sacar águila y... No los mejora. Tampoco me inicia con piqueros. Eh, sería bueno que lo haga. Ahí va reguareando por las dudas. Para que no le ingresen. Otro centro bueno más para Seba. El tercero. 3TC para Seba. Que acumula un grupito de jinetes. Formación del cuadrado. Se va para adelante. Con las ligeras intentará ir monjes. Con los jinetes le pegará el resto. Cae el monje, cae el monje, cae monje, cae monje? ¿Ca monje. Mata un monje. Perfecto. Mata un monje, mata dos. Mata a dos monjes, mata a tres monjes, excelente movimiento por parte de Sevita. Seba está como loco, Seba no quiere dar ninguna posibilidad a Uzi. Se va con catapulta para adelante, le pega con los catés al centro urbano. Se defiende de los piqueros, llega un monje para curar. Llega un monjecito para curar, dos conversiones logró por ahí Uzi. Saca a los jinetes para aquel costado. Pero bueno, parece que quebró, eh, parece haber quebrado. 72 saldianos para Seba, 73 para Uzi Quiere todos los dólares para él, Seba le está diciendo a la familia que encarguen que encarguen sushi <laughs> hoy, hoy hay chivito eh, hoy hay chivito con coca Qué Grande, bueno déjenlo jugar tranquilo, che, no sean mal, no, lo, si gana porque gana, si pierde porque pierde, siempre van a criticar, eh Seba, te van a criticar igual, vos andá a fondo mi viejo, andá a fondo Castillo defensivo para Uzi. Castillo defensivo para Uzi. Monjes. Monjecitos. Preguntar a Seba si le quiere comprar un iPhone. Va <laughs> con ganas de cambiar el cero, Seba. Para la desconfianza hay que desarrollar la fe en el monasterio. Bien, me gustó esa respuesta, eh. Tuviste muy pillo, Paco. Tuviste muy, muy pillo. Le va a parar el castillo por acá, Seba. Le va a parar el castillo, Seba. Seba juega a fondo, eh. Siempre juega a fondo. Siempre juega a fondo. Y si le pones un Benjamin adelante del hocico, te va a reventar la cabeza. Me gusta que se va, ¿eh? A Seba, así dámelo siempre. A Seba, así dámelo siempre. 65 aldeanos para Uzi. 9 unidades militares. 84 aldeanos para Seba. 12. 12 unidades militares. A ver qué pasa. Raidea por arriba, Raidea por abajo. Le mete el chiflón, se le meto el chiflón, mi viejo. Va, Mamey. Va, a ver, che. A ver qué pasa. A ah, la de Imperial se va, se va. Se va, se va a la de Imperial. Mete el carro de mano. Y la base de Uzi está totalmente destartalada. Totalmente descajetada. Empieza a sacar piquero para poder defenderse. Y aparece el primer arquero de pluma. Uzi no tira el GG porque su fe en Dios es muy grande, dice Raúl Muñoz. Empieza a colocar una buena cantidad de galería de tiro el arco por acá. El amigo Seba. Seba el uruguayo. Triple establo. Completamente fuera de sí. Completamente descontrolado. Está el uruguayo. Le pegó mal la Canarias. Se le subió la mateína al cerebelo. Y anda como loco. Como un loco retobado. Espero que a Uzi no lo expulsen del copi. Y después. No, no lo van a expulsar. ¿Cómo lo van a expulsar? piqueros tienen que cambiar piqueros tienen que cambiar a piqueros habló el, el, el joker ser bueno, para adelante arquero de pluma pluma por aquí, plomo por allá guerrilla para seba seba va a mexear con guerris Cartilla para uzi tenemos 71 aldeanos para uzi 96 aldeanos para el amigo seba que ahora se acomoda aprovecha De sushi, qué tarado que son mal. Uzi, lo llamaron a comer. Está jugando. Solo... No, pará, 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 son terribles en el chat. ¿eh? ¿Cómo se nota que Seba juega con ERA Siempre dice por acá Tomás Fernández. Sí, tenemos ballestero, balística, dactilera, guardia urbana. Hay un par de plumas que raidean. Raidean por aquí, raidean por allá. Le van donde la bolsita la aldeana. Le van haciendo Tuki. 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 Tal GG. Tal GG por parte de Uzi. Uy, imperial y GG. Imperial y GG. Se evita 5 a 0. Se evita en modo Psycho Killer. No le ha dado ni la más mínima chance a Uzi. No le ha dado ni la más mínima posibilidad. Le ha dado. Le hizo pelo y barba. y Barba le hizo por acá Tremendo, eh Tremendo nivel de Seba Terrible level de Cebita, Completamente Enfocado Completamente Enfocado Completamente Compenetrado Estaría bueno un versus de Manco contra Juan Cete, Pero Juan Ceté es eh, 1500 Yo no llevo a 1500, amigo No tendría mucho sentido De hecho, ya, de hecho, ya jugamos un par de veces Con Juan, pero bueno me encabo paro. Le gané una partida en arena. Le gané una partida en arena que me vino a hacer no sé qué jugada troll. No me acuerdo ahora y le gané bumeando. Tal vez Seba se quiso comprar pantalones. Ya lleva mucho tiempo jugando sin usar. Yo le no hubiese dejado ganar una luz y tiene hijos que alimentar pará, pará, pará. Va a comer pan duro. Ponen acá. Tiene que darle de comer a los hijos. Se van al re carajo, eh. Son bravos, amigos. Ha ganado Seba. Ha ganado Seba 5 a 0. Marito versus Nacho alguna vez se dio. Y pasa que también Mario debe ser como mucho 1600 y Nacho es 1800, 2K. Eh, hay una disparidad muy grande entre los Casters, en los levels de los Casters. Por eso cuando el otro día me decían una copa de, de, de Casters, yo decía, mmm, pasa que no va a tener tanto sentido. Porque tienen niveles todos muy distintos. Aparte, eh, por ejemplo, me consta que eh, Juan... Y el loco ser, cuando hay torneos así todos los días, dejan de jugar directamente, dejan de jugar porque castean nada más. Tinity versus Nacho, y le ganó el Tucán 3 a 2. Bueno, pero en, otro, en otra época, ¿no? En otra época, en otra etapa, en otra etapa de ellos. Eh, hubo una copa de Caster, y Tato se anotó como Caster y la pasó caminando. Claro. Caster, Tato Caster, bueno, estrato Caster. Eh, ha ganado por acá Seba. Yo me voy, che. Me voy a vivir la vida. Voy a reír, voy a bailar, vivir la vida. La la la. No tengo más nada para hacer acá. He cumplido mi labor. Se agradece la compañía. Se agradece que me hayan hecho el aguante en esta ocasión. Me voy a retirar. Me voy a retirar. ¿Con quién los puedo dejar? ¿Hay algún? No hay nadie en vivo, eh. No hay absolutamente nadie en vivo. Si quieren ver el Age of Empires, por lo menos acá en YouTube, no sé qué van a ver, porque no hay nada. Nada hay. A ver. Personalizar. Redireccionar. Marito y Nacho versus Juan y Loco, dice por acá Iván. En la semana casteate unos Elo 300. Tanto se pasó en bola, GG. Bueno, ahí estamos, che. Gracias por haber estado, gente. Les mando un beso gigante. Eh, Capoch, creo. Gracias por todo, man, como me voy a estudiar. Y Capoch no está en YouTube, ¿eh? No debe estar en, en Kik. Vayan a verlo aquí o vayan a... O vayan a... a Twitch. Dale. Chao, nos vemos.